Sí, hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts a tots en aquesta nova sessió, ja cinquena jornada d'Arts Inclusives, que venim fent conjuntament amb l'àrea de públics de l'ISSEC. Bàsicament, primer, abans que res, volia donar les gràcies a totes les nostres ponents. Tenim un ponent canadenc i tota la resta són ponents. L'Eva García també, que ens conduirà la jornada. I abans de passar-li la paraula a la meva companya Sílvia Duran, directora de l'àrea de públics, doncs jo bàsicament només volia posar en relleu que la setmana passada, des de l'ISSEC, vam presentar un pla de sostenibilitat per a les empreses culturals i us animo a que visiteu el nostre web i veieu aquest pla, que es diu Pla Fer Cultura pel Clima, on mirem d'interpel·lar també tot el sector, no? en mirada no només la reducció de l'impacte mediambiental en les nostres empreses i activitats, si bé el sector cultural és obvi que no, és baix en intensitat, però sobretot per també mirar d'aprofitar aquest rol que podeu tenir com a transformadors i com a agents per traslladar el missatge a la ciutadania pel que fa al canvi climàtic. Així que, dit això, jo us animo a que mireu i veieu que ja tenim sessions informatives de línies d'ajut, com una diagnosi ambiental, que farem la setmana vinent. Fet aquest moment de publicitat, mireu-vos al web, Pla Fer Cultura pel Clima, i moltes gràcies i confio que tingueu una jornada molt interessant i cedeixo la paraula a la meva companya Silvia. Gràcies. Hola, bon dia a tothom. Bé, durant l'any tenim dos dies de formació impulsada des de l'àrea amb l'ECDE. Avui és la jornada de cultura inclusiva. Amb aquesta jornada volem posar molt èmfasi en arribar a la diversitat de població. Som conscients que hem de facilitar el camí a tota la població que se sent interpel·lada per la cultura. La cultura és una eina de transformació social i avui, amb aquesta jornada, amb tots els ponents, ens donaran llum com poder establir vincles a les persones i ser rellevants. Una paraula rellevants que suposo que al llarg de la jornada la sentirem i que és significatiu que hem de fer canvis perquè la població pugui ser interpel·lada i que els equipaments i els projectes culturals siguin rellevants. Podrem arribar a la diversitat de persones si se senten interpel·lades. Agrair la participació de totes les persones, dels ponents i a l'equip de persones que han fet possible aquesta jornada i especialment a l'Eva García com a comissària de la jornada. Dono pas a la paraula a l'Eva García. Hola, bon dia a totes i tots. Moltes gràcies per ser-hi aquí avui. Com sabeu, celebrem la cinquena jornada de cultura inclusiva i arts comunitàries. Vull agrair a l'Institut Català d'Empreses Cultural, a l'ISSEC, mitjançant el Servei de Desenvolupament Empresarial, l'SDE, i a l'àrea de públics, la continuïtat d'aquestes jornades, que ja fem per cinquè any consecutiu, i també la confiança en mi per l'organització dels continguts, i a totes les companyes que estan avui darrere les pantalles, controlant que tot vagi bé. Doncs enguany reflexionarem sobre la inclusió, però des del punt de vista de quines són les condicions prèvies que s'han de donar perquè aquesta inclusió sigui possible i sobretot sostenible al llarg del temps. I per això parlarem de la creació de vincles. Com ens vinculem amb els altres? I quines estratègies es poden donar. I per això tindrem experiències molt variades durant tot el dia. Com sabeu, comencem amb dues ponències marc que posaran una mica el tema sobre la taula. Començarem amb l'Àlex Sàriam des del Canadà. Ara us ho presentaré a continuació. I posteriorment intervindrà l'Estefania Rodero des de Madrid, tot i que ella treballa en tot l'estat i també en altres països a nivell internacional. I posteriorment tindrem la possibilitat de conèixer tres experiències del nostre país, de territoris molt diversos, Barcelona, Girona i Lleida, que ens aproparan projectes existents amb punts de vista molt diversos, disciplines artístiques completament diferents, i plantejaments que potser també poden ser inspiradors, replicables, etc. I a la tarda farem un taller de comunicació de projectes inclusius. De manera transversal,
comentar-vos que tenim dos documents que hem compartit amb vosaltres, que suposo que ja heu tingut l'ocasió de veure, i si no, ara al xat los podem tornar a compartir, que és un document glossari i un document de referències on trobeu diferents materials interessants i continguts que pensem que poden ser útils i inspiradors per tots vosaltres. Disculpeu. És la Lídia Murphy. Això és el d'esta casa, disculpeu. I per una altra part, durant la jornada també passarem tres càpsules d'art, que són vídeos ja existents de projectes que es porten a terme a Catalunya i que les entitats han tingut la deferència de compartir amb nosaltres, que són... Disculpeu el timbre, suposo que l'esteu escoltant, tot i que porto els cascos. Doncs aquestes tres experiències les passarem en vídeo, les compartirem amb vosaltres, ja les presentarem en el seu moment, però volem agrair a les entitats BasketBeat, Moveo i Clams que hagin compartit aquests continguts amb nosaltres i que la intenció és que hi hagi una presència de l'art durant la jornada. També abans del dia d'avui, al Twitter de l'ISEC, hem compartit una dinàmica de presentació que es diu Presenta't i recomana, a la que us convidàvem a participar, a tots vosaltres, per intentar solventar aquesta distància i aquesta manca de contacte que tenim avui. I allà podeu trobar les intervencions d'alguns companys i companyes que presenten els seus projectes i que ens recomanen d'altres. Per últim, a nivell més concret i tècnic, us volia comentar que teniu el xat disponible a la vostra sessió. Allà podeu anar fent les preguntes durant les intervencions dels ponents i de les experiències, que agrairem molt tenir les vostres preguntes. Després jo les transmetré. I també les persones que necessiteu subtitulació, a sota la pantalla teniu una icona, la que diu transcripció en directe. I allà podeu veure una subtitulació durant tota la jornada. Doncs dit això, comencem amb la primera intervenció, que com us deia és una ponència de l'Alex Sarian. Ell intervé des de Canadà i per això la vam enregistrar fa uns dies. Serà un vídeo el que veureu. Posteriorment a la seva intervenció us compartirem un correu si alguna persona vol contactar amb ell o vol aprofundir en el que compartirà amb nosaltres, podreu contactar amb ell. Ell és nascut a Canadà, però va créixer a Argentina, per això parla castellà i la seva intervenció serà en castellà. Va estudiar a Nova York educació i un postgrau en arts administratives. I ens compartirà avui amb nosaltres la seva experiència al Lincoln Center a Nova York, on va ser el responsable del Departament d'Educació i va donar un gir a la mirada que tenia el centre cap a la comunitat, al territori i al paper educatiu del centre. I després ens parlarà també del seu rol actual, que és director de l'Arts Commons en Calgary, en Canadà. I des d'aquí, com posar en contacte aquest centre amb les comunitats i les comunitats amb el centre. Així que, sin més, passem a veure el vídeo i ens trobem al final. Espero que gaudiu. Hola, mi nombre es Alex Sarian. Es un placer para mí poder estar acá con ustedes. Lamentablemente no puedo estar en persona, pero si los últimos dos años nos han enseñado algo, es que podemos compartir espacio virtualmente. Más allá de decir me encantaría poder estar en Barcelona, pero ante nada les deseo a todos que estén bien, que sus familias estén bien, que estén con salud y con todas las cosas que lamentablemente hoy en día nos están faltando a nivel comunitario. Para mí es un agrado y un honor poder estar acá compartiendo con ustedes esta perspectiva y poder estar en conversación
con una comunidad que a mí en realidad me importa muchísimo. A mí la comunidad teatral y la comunidad artística española es una comunidad que a mí, que tiene cierto lugar en mi corazón y en mi alma. El trabajo que he hecho con la red y con varios de ustedes, no solo me he encontrado con amigos nuevos y amistades importantes, pero soy yo el que aprende mucho de ustedes, así que les agradezco también por recibirme y por estar en este espacio de diálogo conmigo sobre un tema que a mí me importa muchísimo, que es el rol cívico de las artes, el rol comunitario de las artes y cómo hacemos nosotros como gestores culturales, no solo para responder a las necesidades comunitarias, pero sino redefinir la narrativa de lo que es un rol artístico en la comunidad. Primero, antes que nada, para los que no me conocen, yo soy nacido en Canadá, criado en Buenos Aires, o sea, el acento que me escuchan es argentino, y les pido disculpas. Me crié, viví 18 años en Buenos Aires, en Argentina, y después me fui a estudiar a Nueva York, educación a nivel universitario, y después posgrado, artes administrativas. Después de varios años de educación y de formación, mi carrera ha sido siempre, la intención mía fue siempre de ser director de educación en un centro cultural, una compañía de teatro. Hice varios años de eso dentro de la comunidad artística de Nueva York y después de varios años me encontré con la increíble suerte de que un profesor mío haya sido contratado en el Lincoln Center for the Performing Arts en Nueva York a que se reimagine un poco el departamento educativo. Y tuve el increíble privilegio de poder, en un centro cultural como es el Lincoln Center, no solo reimaginar el rol educativo y el rol comunitario, pero también poder un poco redefinir el valor de un centro cultural como es el Lincoln Center dentro de una comunidad como la que es la comunidad artística de Nueva York. Y eso para mí fue un ejercicio tan importante, porque como sabrán ustedes, la percepción de un centro cultural como el Lincoln Center en particular es una percepción bastante elitista, es una percepción que hay que tener ciertos recursos o ser de cierta, tener cierto privilegio para poder participar culturalmente en un espacio como es el del Lincoln Center. Entonces yo a lo largo de 7 u 8 años tuve el increíble privilegio de poder trabajar a nivel programático, a nivel administrativo, para un poco poder remover esas barreras de participación cultural dentro de un centro que tenía la percepción de ser muy elitista. Y cuanto más trabajé, más me di cuenta que el Lincoln Center, por ahí, más allá de tener una reputación increíble y ser uno de los centros culturales más importantes del mundo, también tenía un cargo, un peso perceptivo de que la gente decía, bueno, eso a mí no me pertenece y yo no pertenezco ahí. Y quiero hablar mucho de eso. ¿Cómo hacemos nosotros como gestores culturales para que los ciudadanos y las comunidades que nos rodean nos puedan mirar y nos puedan decir, yo pertenezco ahí, eso a mí me pertenece y yo tengo un rol en diálogo para poder influir qué es lo que hace ese centro cultural? Dentro de mis 7 años en el Lincoln Center también no solo me ocupé de programación educativa y comunitaria y programación artística para jóvenes y familias, también tuve la increíble oportunidad de poder manejar lo que es la práctica de consultoría. Entonces tuve la oportunidad de poder viajar por todo el mundo con el Lincoln Center y trabajar con proyectos, trabajar con clientes, trabajar con amistades en cómo hacer para que la parte educativa, la parte artística, la parte comunitaria, todo pueda venir y todo pueda tener un rol de igualdad dentro de un centro tan importante cultural. Y eso a mí lo que me abrió un poco la cabeza, me abrió la vista, es que estos temas de relevancia, los temas de acceso, el tema de impacto, no es un tema que existe solo en Nueva York o solo en los Estados Unidos. Es un tema que existe a nivel mundial, a nivel internacional, y que
y que cada centro cultural o cada comunidad artística dentro del contexto local que tiene, de cierta manera están combatiendo estas percepciones de relevancia. O sea, ¿cómo hace un centro cultural, ya sea en Nueva York, en Santiago de Chile, en Barcelona, en Shanghai, cómo hace un centro cultural para redefinir la relevancia que tiene dentro de la ciudad que existe? ¿Cómo hace un centro cultural en cualquier país del mundo para redefinir lo que significa ser accesible? ¿Y cómo hace un centro cultural para medir el impacto del trabajo que tiene en nuevas maneras? Y vamos a hablar un poco de cómo hace un centro cultural para redefinir la narrativa, el valor que le trae a la sociedad, y en base a eso, cómo hacemos para medir el éxito del trabajo. Pero para hacer eso hay que redefinir el trabajo. Entonces, el poder servir de consultor en proyectos y con clientes internacionales, en realidad me abrió la cabeza y me di cuenta que el trabajo que hacíamos en Nueva York no es un trabajo que únicamente importa en Nueva York, es un trabajo que importa a nivel internacional. Pero lo que sí puedo decir es que las tácticas y las estrategias que implementamos en Nueva York por ahí no son las mismas que tenemos que implementar en Barcelona o en Madrid o en Oslo. Las preguntas son las mismas, pero las respuestas son diferentes. Entonces, a mí lo que me enseñó eso es, yo cuando viajo por el mundo, cuando trabajo con distintas compañías, cuando trabajo con distintos amigos, no es que yo tenga las respuestas, no es que porque trabajé en el Lincoln Center sé lo que tiene que pasar. Para nada. Y es más, creo que hay una percepción de que cuando viajo yo, o cuando trabajo, que la gente dice, ah, bueno, ahí viene el tipo de New York a decirnos cómo hacer el trabajo. La realidad no es así. La realidad es que yo, con el privilegio que tengo, la oportunidad que tengo, vengo y hago preguntas. Hago preguntas y me rodeo de la gente a nivel local que puede empezar a responder esas preguntas con una textura que es, digamos, que tiene un gusto local. Y bueno, vamos a hablar de eso un poco también. Después de 7-8 años en el Lincoln Center, la verdad que uno de los... Cuando hablo de medir el impacto, el ejemplo siempre que doy es cuando yo empecé en el Lincoln Center a fines del 2012, principios del 2013, le pregunté al equipo de marketing del Lincoln Center, le dije, quiero que me den un mapa de la ciudad de Nueva York y quiero que me muestren de dónde es que viene el público del Lincoln Center, la gente que compra entradas a las obras artísticas del Lincoln Center. Y cuando hablo del Lincoln Center, para la gente que no sabe, el Lincoln Center es una comunidad, es un ecosistema de centros culturales. O sea, dentro de un campus, como le decimos, del Lincoln Center, coexisten 11 compañías distintas, ya sea el New York Philharmonic, el Metropolitan Opera, el New York City Ballet, Lincoln Center Theater, Juilliard, el conservatorio. Esas compañías viven todas juntas, o sea, son independientes, pero coexisten como dentro de un ecosistema, que es el ecosistema del Lincoln Center. Entonces, cuando yo hablo del Lincoln Center, hablo de la comunidad y del impacto colectivo que puede tener una comunidad también, que es importante que lo hablemos. Entonces, cuando empecé en el Lincoln Center a fines del 2012, principios del 2013, le pregunté al equipo de marketing, le pregunté, la gente que viene, que compra boletos, que compra entradas, ¿de dónde es que viene? Porque los quiero conocer. Y me miraron con cara porque me dijeron, pero ¿por qué los querés conocer? Y porque si no los conozco, no entiendo la motivación que tiene la gente para venir. Entonces me mostraron un mapa, y para los que conocen el Lincoln Center y pueden visualizar el mapa de New York, la gente que venía, que compraba entradas, por la mayor parte venía dentro de 20 cuadras, o sea, una zona bastante restrictiva, bastante cercana al centro cultural. Eso a mí lo que me dice es que puedo asumir ciertas cosas de ese público, puedo asumir ciertas cosas de la comunidad que siente que pertenece al centro artístico. Y que si voy a asumir, también puedo asumir que esa comunidad, ese público,
tiene cierto privilegio, tiene ciertos recursos por donde vive y por donde se ubica en la ciudad de Nueva York. Eso es muy importante, porque la segunda pregunta para mí es, bueno, ¿y la gente que no viene, por qué no viene? Entonces, una vez que vi el mapa, una vez que vi de dónde viene la gente, eso como que lo aparté y me empecé a enfocar en el resto de la ciudad de Nueva York, que es bastante grande, y dije, la gente que no viene, ¿por qué no viene? Y nos dimos cuenta, después de varios meses de trabajo, que hay tres barreras de participación cultural. La primera barrera es la barrera geográfica, que históricamente es la barrera a la que se le dio menos importancia. Pero interesantemente, durante la pandemia, con la exploración de artes en vivo con la tecnología digital, la tecnología digital nos ha permitido un poco remover las barreras geográficas de la participación cultural, y eso lo podemos hablar también más tarde. La segunda barrera es la barrera financiera, que es la barrera que a nosotros siempre nos preocupa. ¿Cuánto cuestan las boletas? ¿Cuánto cuestan que una familia de cuatro venga a disfrutar del teatro o de un concierto? Pero la tercera barrera, y la barrera financiera, es la barrera que nosotros siempre, como gestores culturales, estamos tratando de mover un poco. Y no sé ustedes, pero acá siempre nos preguntamos, ¿tenemos entradas gratis? ¿Cuántas entradas gratis vamos a ofrecer? ¿Tenemos descuentos? ¿Cuántos descuentos ofrecemos? Y la barrera financiera es una barrera muy importante. Pero como ustedes ya lo sabrán, hay entradas gratis que nosotros ofrecemos a las comunidades que las comunidades nunca aprovechan. Entonces, eso a mí me da a entender de que no importa cuán tan gratis sea la entrada, hay gente que todavía no va a venir. Y para mí, la tercera barrera de participación cultural, que es la más importante y en la que más me paso tiempo pensando, es la barrera perceptiva. La percepción de que eso no me pertenece y de que yo no pertenezco ahí. Entonces, mi trabajo, ya sea en Nueva York, ya sea alrededor del mundo como consultor, o hoy en día en Canadá, es como gestor cultural, en el rol en el que estoy, ¿cómo hago para cambiar la percepción de que este centro cultural en el que trabajo no le pertenece a la ciudad que me rodea? ¿Y cómo hacemos para cambiar a nivel programático, a nivel administrativo, a todo nivel institucional, para que la percepción de un centro cultural no sea elitista y sea accesible? Eso lo cuento porque fue mi experiencia en Nueva York y es lo que más me excita el trabajo que tenemos hoy en día por delante. Hace 2 años, les cuento que me vine a vivir a Canadá. Después de 7, 8 años en Nueva York, me pregunté, digo, bueno, después de ser ejecutivo en el Lincoln Center de Nueva York, ¿uno qué hace con la carrera? ¿Qué hago con mis ambiciones laborales? Y se me presentó una oportunidad muy interesante en Calgary, que queda en el oeste de Canadá, cerca de las montañas, cerca de Banff. Para los que conocen, Banff es un centro cultural muy importante a nivel de desarrollo empresarial y desarrollo de gestores. Calgary es una de las ciudades más grandes de Canadá, la tercera ciudad más diversificada en cuanto a las comunidades que existen, y tenía uno de los centros culturales más grandes de América del Norte, que se había abierto en el 1985, casi hace 40 años. Y estaba hace como 5 años, el Arts Commons, que es el nombre del centro cultural, se había presentado la oportunidad de poder ampliar y renovar completamente el centro cultural. Y les cuento, bueno, hablamos un poco más tarde de lo que es la oportunidad, no solo de reimaginar un centro cultural a nivel programático, a nivel filosófico, pero también a nivel físico. ¿Cómo hacemos para construir o renovar un centro cultural que intenta tener otro rol en la sociedad o intenta tener un rol más cívico dentro de una ciudad?
Entonces, con esta oportunidad que se me presentó, dije, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué retos habrían? ¿Qué oportunidades habrían para que un gestor como yo, con la pasión que tengo, con la experiencia que tengo, qué pasaría si de golpe alguien que intentó ser director de educación de un centro cultural pasa a ser presidente de un centro cultural de tamaño importante dentro de un país como Canadá? Y bueno, en mayo del 2020, les cuento que acepté el puesto en enero del 2020, justo antes de la pandemia, y tenía la idea de mudarme a Canadá, de Nueva York, con mi familia, en mayo del 2020. Como sabemos todos, dentro de la etapa de enero a mayo se nos presenta la pandemia, se nos presenta COVID y el mundo se nos ha cambiado por completo. Con el sector cultural habiendo recibido un impacto, digamos, desproporcional por ahí a otros sectores dentro del mercado. Entonces, imagínense, presidente nuevo, me estoy por mudar de país, me estoy por mudar de ciudad, estoy por entrar a un rol importante, un rol que nunca, nunca ocupé, y con la idea de que quería transformar un centro cultural a nivel programático, filosófico y físico. Interesantemente, el haber llegado a Canadá, el haber ocupado este rol durante la pandemia, cuando la pandemia empezaba, fue una oportunidad increíble. Y les comento por qué. Si yo hubiese sido un gestor cultural que empezaba un rol de presidente, con una formación, digamos, un poco más común y corriente, cuando yo me fijo en los centros culturales de tamaño importante en América del Norte, la gente que está dentro de la oficina de presidente, la mayoría tiene formación artística. La mayoría ven el rol del centro que lideran lo ven como una responsabilidad artística. Yo conscientemente siempre he dicho, y cuando me estaban entrevistando para este puesto, lo que siempre decía yo es, miren, la responsabilidad artística del centro es importante, no lo voy a negar. Pero si nos olvidamos del rol cívico, de la responsabilidad cívica que tiene que tener un centro cultural, entonces perdemos todo contacto, toda relevancia. Entonces, yo entrando a este rol, entrando a este nuevo puesto, venía diciendo hace meses que el rol artístico, más allá de que sea importante, me importa un poco menos que el rol cívico que ocupa el centro dentro de la ciudad. Entonces, imagínense, yo vengo a Canadá, vengo a Calgary, en un momento en donde las comunidades que nos rodean están siendo impactadas negativamente por la pandemia, como comunidades alrededor del mundo. Eso nosotros, como equipo, se nos presentó una oportunidad increíble para decir, bueno, si históricamente éramos un centro artístico con responsabilidades artísticas, no hay mucho para hacer, porque la gente no puede venir al teatro, los artistas no pueden crear, nosotros como centro, por ley, por mandato, teníamos que estar cerrados. Si nosotros nos veíamos únicamente como un centro artístico, no nos quedaba nada para hacer salvo esperar. Pero si de golpe nosotros nos veíamos como un centro cívico, como un centro que tiene que estar al servicio de la comunidad a través de las artes, pero pongamos eso para un lado, pero si la prioridad nuestra es tener una responsabilidad cívica, un rol cívico y una responsabilidad de servicio hacia la gente que nos rodea y su bienestar, de golpe, una pandemia, una pandemia, en lugar de ser un reto, es una oportunidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para servir a la población de Calgary a través de las artes para su bienestar? Entonces hicimos
hicimos muchísimas cosas que les voy a compartir. Pero la pandemia nos permitió, dentro de 8 a 10 meses, hacer cambio que dentro de tiempos normales, por ahí me hubiese tardado 3 años. Así que esta charla, este diálogo con ustedes, es un poco también reflexionar y reflejar sobre lo que fueron los últimos 2 años. Y esto ustedes también lo saben. Hay centros culturales y hay compañías artísticas que no han sobrevivido la pandemia. Y es muy lamentable. Y la verdad que hay compañías, compañeros, amigos míos, que no han sobrevivido la pandemia. Pero cuando reflejo en eso, cuando reflexiono un poco en lo que es esa experiencia, la mayor parte de esas compañías que no sobrevivieron la pandemia son compañías que en realidad nunca entendieron la responsabilidad cívica que tienen. Son compañías artísticas que dijeron, bueno, las artes no las podemos producir porque no podemos abrir las puertas y vamos a esperar. Las compañías que esperaron la van a pasar mal. Las compañías que aprovecharon estos 2 años para redefinirse, en mi opinión, son las compañías que van a ser exitosas y van a redefinir la narrativa del rol artístico dentro de las comunidades y dentro de las ciudades. Entonces, cosas que hicimos nosotros acá en Canadá en los últimos 2 años que por ahí nunca hubiésemos hecho si la pandemia no se hubiese presentado. La primera fue que hicimos mucha programación digital. Y como les comenté antes, la programación digital se nos presentó como una oportunidad para hacer 2 cosas. La primera era un poco derrumbar esa barrera física, la barrera geográfica de participación cultural. Y el ejemplo que doy siempre nosotros acá en Arts Commons en Canadá, tenemos una serie con la compañía National Geographic, que es una compañía internacional que se dedica un poco a promover la naturaleza. Y tenemos un convenio con National Geographic en donde viene gente de National Geographic a dar charlas sobre distintos temas relacionados con el trabajo de National Geographic. En persona, esa serie en Canadá, si es un año muy exitoso, tenemos en persona 20.000 personas que vienen a escuchar esas charlas. Eso lo digo porque, en comparación, cuando fuimos al rubro digital, pudimos ofrecer charlas gratis, filmadas acá y en Estados Unidos, a un público local, y usamos la tecnología para poder asegurarnos de que el público accediendo a este producto digital sea local a nuestras comunidades. Con el producto digital de Arts Commons y National Geographic, el año pasado alcanzamos 60.000 personas. O sea, casi 3 veces más de lo que hubiésemos hecho si lo hubiésemos hecho en persona. Entonces, eso a mí lo que me dice es que hay la demanda de un producto digital, de un producto cultural, perdón, es mucho más grande de lo que hubiésemos podido hacer en persona. Entonces, para mí eso es lo que a mí me impacta, es cómo hacemos para seguir ofreciendo productos digitales para que esa demanda, podamos satisfacer la demanda, al mismo tiempo tratando de atraer a esa gente a lo que es en persona. Entonces, hicimos eso a nivel digital, cosa que no es, no, o sea, lo cuento como anécdota, pero no es algo que sea único a Canadá o a Arts Commons. Todo el mundo ha hecho esto, y lo que cuento por ahí, lo que comparto, ustedes también lo han visto. Pero era importante para nosotros poder mantener las relaciones con nuestro público. A segundo nivel, era importante, a través de la programación digital, poder contratar artistas locales. La comunidad artística de Calgary, como la comunidad artística de varias ciudades, es una comunidad que depende, acá en Estados Unidos, en inglés le decimos the gig economy.
una economía que depende de que los artistas puedan tener empleo constantemente. Bueno, cuando los centros culturales se cierran, cuando la demanda se termina, los que sufren no solo somos los gestores culturales, sino que más todavía son los artistas que no pueden conseguir empleo. Entonces, para mí era muy importante poder programar digitalmente, no solo para ofrecer productos digitales, pero sino también para poder mantener la comunidad artística en Calgary, en Canadá, acá en nuestra ciudad. Porque a mí el miedo más grande que yo tenía es que cuando la pandemia se termine, si es que algún día se va a terminar, que cuando nos abramos por completo de vuelta, el miedo mío más grande es que la comunidad artística haya desaparecido. Porque si la comunidad artística desaparece, un centro cultural deja de tener sentido. Entonces, ¿cómo hacía yo, cómo hacía mi equipo a través de la pandemia para poder emplear artistas? Hicimos productos digitales que nos sirvió bastante y pudimos armar una biblioteca digital que nos va a servir por años. Pero más importante, nos permitió restablecer un vínculo con la comunidad artística que en realidad nunca estuvo. A nosotros siempre nos veían como un centro cultural al que nunca pertenecía. Nosotros históricamente teníamos la reputación de que no invertíamos en la comunidad artística local, sino que siempre prioritábamos la atracción de artistas internacionales. Cosa que es... tiene un poco de razón eso. Los centros culturales de cierto tamaño tienen la reputación de ser centros que son para la atracción de artistas internacionales y que no son un centro de atracción para la comunidad artística que depende localmente de trabajo. Y lo que digo yo siempre es el Arts Commons, que es un centro cultural, que es un ecosistema como lo es el Lincoln Center, en donde tenemos 6 compañías que comparten un complejo cultural. El complejo entero de Arts Commons, cuando estamos funcionando bien todos juntos, tenemos la capacidad de montar o de organizar casi 2.000 eventos por año. Cuando uno tiene la capacidad de organizar 2.000 eventos por año, creo yo que también tenemos la responsabilidad de diversificar un poco esos 2.000 eventos para que cierto porcentaje sea para la comunidad local, la comunidad artística local. Entonces, eso es muy importante también reconocer. Yo no soy una compañía de teatro que por ahí monta 4 obras por año. No soy una compañía de baile que monta 6 obras por año. No, yo soy un centro cultural que dentro del complejo podemos, dentro de todos, montar 2.000 eventos por año. Entonces es importante que los 2.000 eventos por año tengan un poco de estrategia en cuanto a quiénes, para quiénes son. Y eso lo voy a hablar un poco más tarde. Pero más allá del producto digital, la otra cosa que hicimos es el ejercicio que hice en Nueva York con el Lincoln Center. Cuando llegué acá, le pregunté al equipo de marketing, preséntenme un mapa de a dónde viene la gente. Y me presentaron un mapa con cada persona que compra un boleto tenía un punto en el mapa. Y dije, bueno, esos son nuestros amigos. Y nuestros amigos siempre los queremos. Pero ¿cómo hacemos para alcanzar a la gente que no viene? Entonces yo me fijé en el mapa y dije, bueno, la gente que no compra boletos, ¿por qué no compra boletos y por qué no viene? Entonces lo que hicimos es creamos una serie de conciertos al aire libre que se llama Arts Expeditions. Y montamos en el verano una serie de 100 conciertos en el que contratamos más de 200 artistas a nivel local para que esos artistas puedan tocar en conciertos dentro de su vecindario, dentro de su comunidad. Y el rol nuestro como gestor cultural no era atraer gente a nuestro centro, sino que como gestor cultural nos redefinimos para gestionar eventos culturales en comunidades en donde nosotros éramos puramente un recurso financiero para artistas. Entonces lo que hicimos nosotros era montamos 100 conciertos en zonas estratégicamente donde no venía la gente nuestra,
contratando artistas locales dentro de esas comunidades para que puedan tocar al aire libre para sus comunidades. Y nos llegaron dos, cuando les preguntamos a las comunidades qué es lo que opinaban, nos dijeron, bueno, dos cosas. La primera es, muchas gracias porque nos estábamos hartando del consumo digital de un producto artístico. Queríamos poder un poco tener experiencias comunitarias. Así que eso a mí me llenó de alegría, me llenó de amor por Calgary. El segundo comentario era de los artistas que nos dijeron, si no era por esta serie de conciertos al aire libre, nos hubiésemos tenido que ir a otra ciudad, porque no podíamos vivir. Entonces, eso a mí lo que me dio a entender es que el trabajo digital y el trabajo comunitario no compiten el uno con el otro. Son importantes, son mecanismos, dos mecanismos distintos para el cual un centro, a través del cual un centro cultural un poco redefine la relevancia hacia su público. Porque históricamente era uno asumía que la gente tenía que venir a mí. Eso para mí está mal. ¿Cómo hago yo para ir a la gente, para crear vínculos, crear relaciones con comunidades dentro de las comunidades mismas, para después poder decirles, bueno, a través de la serie de conciertos al aire libre, ustedes nos recibieron en su hogar, ahora a mí me gustaría poder devolverles el favor. Vengan a Arts Commons, vengan a un concierto dentro del teatro. Entonces, la urgencia, la necesidad de establecer y de crear vínculos y relaciones a nivel comunitario, no solo nos permite entrar a la comunidad, sino que también nos permite después invitar a esa comunidad a que venga a nosotros. Entonces, ese es el diálogo. Y lo que siempre digo yo es que históricamente la pregunta que me hacían a mí en Nueva York es, ¿cuál es el impacto del centro cultural sobre la ciudad? Y esa pregunta es una pregunta muy importante, pero es una pregunta incompleta. Porque la pregunta que a mí más me interesa es, no solo cuál es el impacto de un centro cultural en la ciudad que la rodea, pero sino cuál es el impacto de la ciudad sobre el centro cultural. Porque no es que yo tenga que tener una idea de lo que es excelencia artística. Quiero que la comunidad me diga a mí qué es lo que quieren ver, cómo definen cultura, cuáles son las identidades culturales que existen dentro de la ciudad de Calgary, que no son las mismas identidades culturales que por ahí existen en Barcelona. Pero si yo no entiendo, si mi equipo no entiende cuáles son las identidades culturales y cómo esas comunidades definen cultura, yo como centro cultural nunca voy a tener éxito. Entonces, para mí eso es súper importante. Voy a ir terminando un poco, pero lo último que quiero decir es, el hacerse estas preguntas a nivel programático, a nivel filosófico, no solo nos permite ser más relevantes, sino que también es una necesidad a nivel económico. Porque la gente siempre me pregunta, o me dice a mí, lo que haces vos está muy bien, pero a nivel empresarial no va a costar. Y lo que digo siempre yo es, si uno no empieza a pensar de esta manera, dentro de 10 años no vamos a existir. Porque la relevancia, el impacto, el acceso a la comunidad es lo que nos permite vender entradas, es lo que nos permite recaudar fondos a nivel filantrópico. Hay una historia que siempre la menciono, que hace 10 años estaba trabajando yo en Europa y conocí a un director artístico alemán de Berlín. Y este director a mí me dice, mirá, yo puedo programar una temporada entera de obras de Brecht, no vender una entrada y el gobierno a mí todavía me da los fondos para existir. Y en el momento que me compartió eso, me dieron unos celos, porque en los Estados Unidos es lo contrario. En los Estados Unidos y en América del Norte, por lo general, yo dependo del sector privado a nivel financiero.
históricamente en lugares como Europa y en Australia y un poco en Canadá, el sector cultural depende del Estado, depende del financiamiento público. Eso está cambiando. Entonces, el director alemán al que conocí, que me dice que puede hacer lo que quiera y no tiene impacto financiero, el mundo suyo cambió. De un año para el otro, no puede hacer eso. Entonces, él ahora tiene que programar con un fin de vender entradas. Tiene que programar con el tema de popularidad siendo un factor. Que para mí no está mal eso. Y no está mal porque a nivel filantrópico, a nivel económico, si nuestros centros no son relevantes, la gente no va a comprar entradas, las fundaciones o los gobiernos no nos van a dar dinero. Y yo siempre me fijo, no solo me fijo dentro del sector cultural, pero también me fijo siempre en otros sectores que dependen de modelos empresariales como el nuestro. Entonces yo siempre me fijo en hospitales y me fijo siempre en universidades, que en América del Norte son similares a los centros culturales, en el sentido de que tenemos cierto porcentaje de los fondos, que son fondos que nosotros tenemos que vender producto como entradas, pero también dependemos de la filantropía y de la generosidad de otros. Y para mí, lo que tienen en común las universidades y los hospitales es que ellos pueden medir el impacto de su trabajo. Y cuando van a recaudar fondos, cuando van a compartir sus historias, las historias del impacto que tienen ellos para compartir son historias importantes, son historias fuertes, son historias que uno puede medir el impacto del hospital o de la universidad. El sector cultural, diría yo, hace 50 años, estaba casi a la par con hospitales y universidades. Y lamentablemente, hoy en día, pienso yo, nos encontramos con una separación demasiado grande entre la habilidad de hospitales y universidades para poder compartir y definir el impacto y la relevancia de lo que ellos ofrecen a la sociedad con lo que podemos hacer nosotros. Termino esto. Les comenté antes que tengo la posibilidad en el rol en el que estoy ahora para emprender un proyecto de transformación físico también. Es un proyecto de 450 millones de dólares, que es uno de los proyectos culturales físicos más grandes de la historia de Canadá. Una vez que terminemos con la construcción, Arts Commons va a ser más grande que el Museo Louvre en París. O sea que es un proyecto importante a nivel físico. Pero estamos trabajando con arquitectos, estamos trabajando con diseñadores que no solo diseñan espacios culturales, pero sino también son arquitectos que diseñan espacios indígenas, son arquitectos que diseñan espacios naturales, son arquitectos que diseñan espacios comunitarios y públicos. Entonces, el proceso ahora nuestro es cómo hacemos para expandir y renovar el centro nuestro de tal manera que la prioridad no sea atraer a aquellos que quieran comprar un boleto, pero cómo hacemos para atraer gente que por ahí no tiene los recursos. ¿Cómo hacemos para redefinir lo que es una experiencia cultural? Históricamente, el diseño de estos centros ha siempre prioritado, le ha dado prioridad a la gente que compra boletos. ¿Cómo hacemos para ofrecer experiencias culturales que no dependen de un boleto, que no dependen de una transacción? Es una pregunta muy importante y estamos, el proceso ahora de diseño en el que estamos ahora hoy en día es un proceso que la verdad creo y espero yo que vaya a redefinir lo que es físicamente un centro cultural y físicamente reflejando el compromiso comunitario que tiene un centro como Arts Commons para la ciudad de Calgary. Entonces, quería eso, compartir con ustedes un poco las preguntas que siempre me hacía yo
las oportunidades que se presentan, los retos que se presentan, y un poco también anticipar cuáles son los cambios que van a tener que existir a nivel cívico para que un centro cultural pueda evolucionar de esta manera y que el mundo pueda seguirnos y acompañarnos en esta aventura, digamos. Y bueno, les comento que tengo en los siguientes 10 meses vamos a terminar diseño, el año que viene empezamos construcción y mi objetivo es que para el 2029, el año 2029, tengamos en el centro de Calgary un campus artístico que es, como les comenté, más grande que el Museo Louvre en París y también siendo un ecosistema para compañías artísticas de Calgary, de Canadá, y también comunidades que se sientan identificadas con, con este destino cultural en una ciudad importante como esta, más allá de que hayan comprado un boleto o no, que sea un destino cultural para todos, sin importar a dónde viven, sin importar cuál es el ingreso anual de la familia, sin importar todas estas barreras que existen, que hace años venimos hablando que hay que derrumbarlas. Así que bueno, les agradezco que me hayan escuchado. Lamento no poder entrar en diálogo, pero sé que vamos a tener un par de preguntas. Pero era importante para mí poder compartir con ustedes un poco de mi trayectoria, un poco de las preguntas que siempre me hago, ya sea donde esté en el mundo, y cómo hago para empezar a responder las preguntas y cómo hago para encontrar vínculos locales para que las respuestas sean impactantes a nivel local y que también podamos un poco construir comunidad dentro del proceso de redefinirnos. Bueno, con eso termino y Eva, te pido que me acompañes para entrar un poco en diálogo sobre la charla y un poco lo que pueden, las preguntas que por ahí tiene la gente en Barcelona. Hola, Alex. Muchas gracias por la propuesta. Debo decir que me imagino que todo el mundo, o yo al menos me quedo un poco impactada por la dimensión de lo que cuentas, tanto en términos de posibilidades, recursos, apoyo. Pero está muy bien justamente eso, ¿no? Que hayas introducido las preguntas, porque yo creo que las preguntas sí son pertinentes en cualquier lugar y de hecho escuchándote a mí me venían nombres de personas que sé que en este momento están al frente de centros culturales aquí en Barcelona y que se hacen preguntas muy similares y toman decisiones en base a las posibilidades que ellos tienen, obviamente, pero que está como muy alineado, ¿no? con lo que planteas. Y tengo un par de cosas que plantearte. Por una parte, tú hablabas de la importancia de crear pertenencia, ¿no? De crear el vínculo. Cuando en estas jornadas hablábamos de las condiciones para crear la inclusión, pasa por aquí, ¿no? No podemos invitar a la gente a incluirse en algo si literalmente ya no siente que tengan un lugar posible de coexistencia, ¿no? Y en el ejemplo que ponías del desplazamiento de los conciertos, ¿no? En el que vosotros os desplazáis y salir de vuestro espacio físico y de vuestra misión para ir a otro lugar físico, pero también para poner los recursos en manos de otras personas, ¿no? Al final, te quería... lo relacionaba eso con la cuestión que hablabas del rol cívico, ¿no? Que a mí me parece, en nuestro contexto, un poco transgresor que haya centros artísticos que han estado muy... que han tenido su misión muy identificada con la exhibición cultural, ¿no? Con lo que tú llamas venta de boleto, y que de pronto se asuman como parte de su misión ese rol cívico, ¿no? Y entonces te quería preguntar si habéis podido llegar a alguna conclusión sobre qué es ese rol cívico, en qué se concreta, si tenéis algunas conclusiones a ese respecto. Entiendo que estáis en proceso. No, me encanta. La pregunta me encanta porque en el Lincoln Center nosotros teníamos la reputación de ser un centro de excelencia artística. Y esa frase a mí me pone muy incómodo, porque más allá de que obviamente es una aspiración que nosotros todos queramos, cuando alguien me dice a mí la frase excelencia artística,
lo que yo siempre me pregunto es, excelencia, ¿quién define qué es lo que es excelente? Entonces, como programadores, es muy importante, la transición que tenemos que hacer artísticamente es, en lugar de nosotros ser los que definen qué es lo que es excelencia artística, tenemos un poco que abrirnos. Hay una frase en inglés que yo siempre pienso que dice, leaders who don't listen will eventually be surrounded by people that have nothing to say. Los líderes que no escuchan eventualmente van a estar rodeados de gente que no comparte. Entonces, yo me identifico, el centro nuestro tiene que ser un líder cultural. Pero si no escuchamos, la gente no va a venir. Y a mí lo que siempre, y esto creo que existe a nivel mundial, la gente, los centros programan y después ofrecen entradas o boletos gratis y la gente no viene. Y después la gente como yo se pregunta, bueno, la gente, ¿por qué no viene la gente? Y hay varias respuestas, pero la más importante para mí es porque no quiere. Sí, porque no les resulta pertinente, no les... Entonces, les cuento, nosotros después de 2 años de pandemia acá en Calgary, mi primer función como presidente de Arts Commons, que fue una función totalmente sold out, fue la comunidad filipina de Calgary. Es una comunidad que históricamente no viene muy seguido a nuestro centro, pero cuando presentamos una artista filipina, la comunidad se vino y se vino con toda. Y eso a mí me llena de orgullo y me llena de felicidad, porque no sé ustedes ahí, pero acá el proceso de reapertura cultural es un proceso que nos llena de nervios. Y hay varios centros culturales y hay varios espacios culturales en Canadá que me dicen a mí, la gente no vuelve, la gente está nerviosa, o la gente tiene demasiadas opciones. Siempre dan excusas para las cuales la gente no viene, no participa. Y nunca reflejan. No es que la gente no viene porque... por razones externas. La gente no viene por razones dentro de nuestro control. Entonces, a mí el caso este de la comunidad filipina me llena de orgullo porque nosotros, era en el teatro nuestro más grande que entran 2.000 personas y que hayan venido 2.000 personas de la comunidad filipina y que haya sido el primer concierto sold out de mi tiempo acá. Para mí es un ejemplo perfecto de que si uno programa con cierta comunidad en mente, esa comunidad se va a activar, y no es que programo para ellos, programo con ellos, que es lo más importante. Así que a nivel artístico, para mí el rol cívico no pasa a darle menos importancia al rol artístico. El rol artístico es importante y nunca nos podemos olvidar. Somos centros culturales. Pero lo que propongo yo es que el rol del diálogo cívico que existe tiene que elevarse más allá del rol artístico. Y te doy un último ejemplo. Cuando yo empezaba mi carrera hace 20 años en Argentina, un amigo mío se me presentó y me dice, mira, voy a empezar un centro cultural en Buenos Aires y quiero que la parte educativa sea muy importante. Y me presentó con un mapa institucional de los roles que podrían llegar a existir dentro del centro. Y él me presentó a mí con el director artístico siendo la cabeza de la institución. Y debajo del director artístico existía el director de educación. Y eso es una realidad para todos. Es una realidad que yo siempre... pero lo estaba jorobando y le dije,
¿qué pasaría? Y lo pregunté totalmente teóricamente, pero le dije, ¿qué pasaría si invertimos esos roles? Si la cabeza de un centro cultural sea el director de educación y el director artístico reports into the director of education. Imaginemos, o sea, y esto hace 20 años dije, sé que nunca va a existir, pero imaginémonos un mundo en donde el director artístico tiene responsabilidades hacia el director educativo. ¿Cómo cambiaría el ADN de un centro cultural si tiene esa formación? Ahora yo, siendo un presidente de centro cultural con un background educativo, siento como que estoy un poco experimentando con esa pregunta 20 años después. Totalmente. Sí, sí. No era tan utopía. La otra pregunta va un poco, o sea, cuando tú hablabas de cómo pueden influir, ¿no? Al final, justamente estás hablando de que la participación no solo se limite a la asistencia a una propuesta artística, sino que haya una influencia sobre el ADN de este centro, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco sobre qué estrategias habéis puesto en marcha para poder guardar ese diálogo con las comunidades, con los públicos, porque al final estamos hablando también de un cambio en las gobernanzas. Sí. O sea, está claro que vosotros tenéis una misión y una responsabilidad que obviamente tenéis que asumir y sobre la que tenéis que reportar, pero por lo que te escucho, entiendo que también se empiezan a abrir espacios en los que esas comunidades puedan tener voz y voto, ¿no? Sí. Entonces, entender un poco qué estrategias y si es posible, si realmente es posible. Yo creo que sí. Hay varias y comparto tres. La primera es, creamos un programa de desarrollo artístico llamado Arts Commons Incubator, que es un programa de incubación artística. Y ese programa se basa en la idea de que hay artistas dentro de Calgary, hay artistas dentro de todas las comunidades locales en las que nosotros vivimos y trabajamos, que no se definen de la misma manera en cuál nuestros centros han sido creados. So, mi centro, yo tengo un espacio para conciertos acústicos, tengo un concierto para comedia musical, tengo espacios para las artes visuales. Mi centro, como varios centros, está organizado de cierta manera que un artista se tiene que definir de cierta manera para poder tener éxito. Uh-huh. Lo que yo entiendo de muchas de las generaciones jóvenes de artistas es que ellos no se definen de esa manera. Hay artistas acá en Calgary que son artistas digitales, son artistas músicos, son artistas plásticas. Entonces, cuando un artista viene con esa energía y con esa falta de estructura, que a mí me excita, y cuando entra a un centro como el mío, no se encuentra. Entonces, este programa de incubación artística tiene dos roles. El primero es, nosotros estratégicamente queremos que las comunidades que históricamente no se han representado dentro de la comunidad artística nuestra, que vayan encontrando puntos de acceso. Entonces, nuestros recursos, porque somos un centro con privilegios, somos un centro con recursos. ¿Cómo gastamos esos recursos? ¿Cómo invertimos esos recursos? Es un método de analizar nuestras prioridades. Entonces, ¿cómo hago yo para invertir esos recursos en comunidades que históricamente no las han recibido? Pero al mismo tiempo, invitar a esas comunidades que nos digan cómo cambiar. Porque no es un tema de que yo vaya a los artistas jóvenes de Calgary y que les digan, bueno, les vamos a pagar para que se formen, pero queremos que se formen en contorno a nuestra estructura. También quiero que ustedes me digan a mí cómo cambiar el ADN de un centro, porque también estamos con la oportunidad de construcción. Lo último que quiero hacer yo es gastar 450 millones de dólares en un centro cultural que dentro de 50 años va a dejar de tener importancia. Entonces, ¿cómo hago para crear ese diálogo? Para que ellos me digan a mí cómo cambiar físicamente. Entonces, el programa de incubación es un programa
Y les cuento, estos programas que históricamente se han estos tipos de programas no son nuevos, no son innovadores, lamentablemente, pero son programas que la gente tiene, la gente asume que no va a tener la oportunidad de apoyarlos. Y lo que les cuento yo es que la razón por la cual los hospitales y las universidades pueden recaudar fondos de maneras que nosotros no podemos, es porque la filantropía ha evolucionado, y yo siempre le digo, cost-based philanthropy and impact-driven philanthropy. La filantropía a causa de impacto. Nosotros, si podemos redefinir el impacto en nuestro trabajo a nivel comunitario, a nivel cívico, el apoyo financiero está. Existe. Entonces, la gente que tiene miedo de empezar programas como este, porque tiene miedo de que no haya el apoyo financiero, existe. No solo existe, pero van a tener siempre más dinero y más apoyo para programación de este tipo que para programación artística. Es verdad. Los otros dos ejemplos lo comparto, son más simples, pero nosotros acá éramos un centro de vacunación durante la pandemia. La gente venía a vacunarse. Y al entrar al edificio, de golpe teníamos artes visuales, teníamos artes digitales, teníamos música grabada. Entonces, la pregunta nuestra era, a la gente, al venir por razones de pandemia, ¿cómo hace para rodearse de un poco de un ambiente que les traiga menos ansiedad? Y el tercer ejemplo, nosotros el año pasado era un año electoral, en donde se elegía el alcalde, el mayor de la ciudad de Calgary. Y nosotros, en participación con varias otras compañías, fuimos el sitio de un debate político. Entonces, de golpe, la gente que quería participar cívicamente en su responsabilidad como votante local, vino al Arts Commons no a ver un concierto, pero sino a ver a los candidatos debatir políticamente. Y eso, para mí, de todos los eventos que un centro cultural puede hacer, eso para mí es un ejemplo perfecto de cómo hacemos para que la gente venga y yo, como centro cultural, no tengo posición política. No puedo. Pero sí puedo convenir un diálogo político, un diálogo cívico. Entonces, eso para mí son los tres ejemplos que en los últimos 2 años nos han empezado. La gente ha venido a vernos por razones que van más allá de consumir arte. Sí, yo entiendo que tiene que ver con redefinir la misión, ¿no? Sí. del centro y las prioridades, porque al final, cuando tú comentas estos usos, claro, yo pienso en el espacio que tú estás definiendo y tenéis muchas posibilidades, pero si esto lo llevas a teatros, espacios escénicos más limitados, cuando tú decides dedicar una tarde a una actividad de este tipo, hay una pérdida económica evidente y hay también una justificación a qué hacer, ¿no? También a tu propio público e incluso a tu propia organización, ¿no? Sí. También me preguntaba cómo habéis trabajado con la propia organización, con los propios trabajadores para evolucionar en esta mirada, porque tú la puedes tener como presidente, pero está claro que tiene que ser algo compartido, porque si no, no es sostenible en el tiempo, ¿no? Incluso con tu público habitual. Te cuento, o sea, te comparto una anécdota. Yo hace 10 años era director de educación dentro de una compañía de teatro. No era un centro cultural, no era un complejo como el Arts Commons o Lincoln Center. Éramos una compañía de teatro off-Broadway que montaba 4, 5, 6 obras por año. Y la programación educativa siempre les importaba, pero nunca era una prioridad. Y yo entré, cuando comencé en ese rol director de educación, era en el año 2000, en el 2009. Cuando había los problemas económicos del 2009, la recesión económica. Y yo me acuerdo que tuve una reunión con mi jefe en el momento, el director ejecutivo, y le dije, mira, si en el 2009
si en el medio de una recesión económica esta compañía de teatro puede existir y puede recaudar fondos para montar obras de teatro y experimentar artísticamente, siempre va a haber más dinero a nivel filantrópico, a nivel... siempre va a existir más fondos para apoyar el trabajo comunitario educativo que jamás va a haber para apoyar el trabajo artístico. Y me miraba como estaba loco, porque no entendía. Porque en el modelo de él, la programación artística el éxito de la programación artística tenía que apoyar el trabajo comunitario, el trabajo educativo. Y le dije, no, estás mal. Sí, o sea, es lo opuesto. El éxito de la programación educativa y el éxito de la programación comunitaria es lo que va a ayudar a apoyar las actividades artísticas. Y es verdad. Yo cada dólar que recaudaba para la programación artística, el 10 a 15% se lo pasaba a la compañía. Entonces, yo cuando empecé en el 2009, la programación educativa era el área de actividad que perdía dinero. Y cuando me fui en el 2012, la programación educativa era el centro de actividad que más recaudaba fondos en la compañía de teatro. Y no le cobramos ni un dólar a la gente que participaba. Era gratis, era accesible, era impactante, pero la filantropía individual, la filantropía corporativa, el sponsoreo, el dinero que existe a nivel comunitario, siempre va a apoyar más el trabajo educativo y comunitario que el rol artístico. Y eso no lo comparto no lo juzgo, que sino, para mí es algo objetivamente. Entonces, un centro cultural, ya sea Arts Commons, Lincoln Center, o una compañía de teatro, o una compañía de baile pequeña, el trabajo que históricamente uno pensaba que perdía dinero, en realidad es la parte programática, porque o sea, nombrémoslo, el trabajo educativo y el trabajo comunitario es programación, de la misma manera que la programación artística. Entonces, si en lugar de separarlos y aislarlos, lo vemos todo bajo un mismo título de programación, la programación educativa y comunitaria nos va a permitir restablecer la relevancia de la programación artística y a nivel económico nos permite también apoyarlo. O sea, es... Todavía para mí no existe argumento que alguien me diga lo que estás haciendo está mal. Porque está bien a nivel comunitario, está bien a nivel de accesibilidad, está bien a nivel de inclusión y está bien a nivel financiero y económico. Si uno no lo quiere hacer por las razones correctas, háganlo porque tiene sentido económico. Sí, sí. Después de este encuentro tengo la sensación de que vamos a levantar ampollas en el público, ¿no? Sí. Porque como además aquí funciona de otra manera toda la cuestión de la financiación en cultura, creo que hay algo importante también de plantearse cómo poner en relevancia y cómo poder visibilizar esos impactos educativos y sociales para con la comunidad, ¿no? ¿Te puedo dar otro ejemplo que es muy concreto? Sí, sí. Bueno, nosotros el año pasado, cuando estábamos programando esta temporada, que es la primera temporada como que en transición de la pandemia, programamos muy nerviosos, obviamente. Y parte del proceso de planeamiento de la temporada es tratar de anticipar cuántas boletas por ahí vamos a vender. Y planeamos muy, o sea, no planeamos ambiciosamente. Entonces nosotros dijimos, bueno, van a existir dentro del centro cultural 10.000 boletos que no vamos a vender.
Entonces, yo, que en realidad en un año común y corriente, 10.000 boletos es bastante. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para planear una temporada a la que sabemos que por ahí no vamos a poder vender 10.000 boletos? Y lo que hicimos fue, creamos una iniciativa que se llama temporada de gratitude, de apreciación. Y fuimos, y yo le dije a un sponsor, le dije, nosotros queremos que esas 10.000 entradas se puedan regalar gratis a las familias de profesionales de hospitales, de médicos, de doctores. La gente que nos ha ayudado a existir la pandemia, nosotros le queremos devolver el favor. Y queremos que esas 10.000 entradas se regalen gratis a las familias de todos los médicos de Calgary. Y al sponsor fui y le dije, te va a costar $25 por entrada. Bueno, nos dieron $250.000 para poder regalar 10.000. Ahora, esas 10.000 personas, la mayoría son gente que nunca vino a nuestro centro, y ahora pasé de tener $0 por butaca a 25. En un año en el que no anticipábamos tener muchas. Entonces, y, sí, ese, sí, sí. Y ese sponsor a mí nunca me hubiese dado ese dinero. Totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar y para... ¿Cómo hacemos para crear esos vínculos? Porque si las creamos, y si las creamos a nivel comunitario, el dinero va a venir. Bon dia de nou. Esperem que la intervenció de l'Àlex hagi sigut inspiradora per tots vosaltres. Ens quedem amb aquesta pregunta sobrevolant el discurs de quin és l'impacte del centre cultural sobre la ciutat, però també qui és l'impacte de la ciutat sobre el centre cultural i aquesta relació bidireccional entre l'existència dels espais culturals i la possibilitat de crear vincle amb el que hi ha fora d'ells. Doncs, com us dèiem aquest matí, durant tot el dia tindrem l'ocasió de veure tres càpsules d'art, que són pequeñas experiències artístiques que ens han compartit diferents entitats. Són vídeos de projectes ja existents que es porten a terme i que podrem compartir durant el dia d'avui. Ara mateix, de l'entitat Encantados, veurem un vídeo que es diu Clam, al que donem pas. Vull explicar cosetes d'Encantados. Us han donat un globo, a tothom. No refugis tenir-me a prop. La societat pot imitar encara. I això no s'agradaria. En un moment que portem tants anys que creiem que el concepte música per la inclusió ja no hauria de desaparèixer. CLAMS ja té prou força i sí que en un inici doncs, es plantejàvem això, no? el visibilitzar capacitats, ser un pont cap a la inclusió social, però actualment penso que ja no fa falta parlar de música per la inclusió, sinó totalment d'acord. Parlar sí, de CLAMS. Oriol, a la percussió. Gràcies, Uri. I Encantados, bueno, larga vida, ¿eh? Es que no, esto seguro, seguro. Gràcies. Doncs moltes gràcies a l'entitat Encantados i arribat aquest moment ens prenem un respir per descansar una mica, fer un cafetó, el que necessiteu, i ens veiem de nou aquí a les 11:45 amb la Estefania Rodero, que farà la segona ponència del dia. Ens esperem, us espereu d'aquí 20 minuts. Fins ara! Bon dia de nou!
Doncs reprenem la jornada. Us recordem a les persones que potser us heu incorporat ara que teniu la subtitulació a sota la vostra pantalla, a sota la imatge, amb un botonet que diu transcripció en directe. Aquí tindreu la transcripció de la següent ponència i també que en el xat ens podeu fer preguntes per després traspassar-li a la ponent. Doncs ara seguirem amb l'Estefania Rodero, que és consultora de polítiques culturals públiques des d'un enfocament de drets i que ens farà la segona ponència del dia. Doncs bon dia, Estefania. Buenos días, Eva. Endavant, quan tu vulguis. Vale, pues muchísimas gracias. Lo primero de todo, dar las gracias al ICEC, al área de públicos y a ti, Eva, que eres una grandiosa referente de la cultura comunitaria en España. No sé si te damos suficientemente las gracias, así que gracias por la invitación, sobre todo a reflexionar sobre un tema clave. Pido perdón de antemano por esta voz griposa, pero como estamos en el reino de afectos y vínculos, sé que me vais a perdonar, ¿no? Entonces, sobre todo, antes de empezar, quería marcar un poco, que me permitierais 30 segundos, ¿no?, de situar el contexto, porque 2022 no es un año cualquiera para quienes estamos en el sector cultural, infinitamente menos para la gente de cultura comunitaria y artes inclusivas, y creo que es muy importante situarnos para no dar ni medio paso atrás, sobre todo en temas de narrativas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, tenemos el horizonte en septiembre, la UNESCO va a celebrar el Mundial Cult en México y estamos peleando cada uno desde nuestro sector porque haya un cambio, ¿no?, internacional de paradigma y las narrativas de derechos culturales ya sean netamente sentido común, ¿no? Entonces, quienes de toda la vida estamos vinculados al campo de la cultura centrada en las personas, tenemos que reivindicar también nuestro protagonismo, ¿no? Además, bueno, o sea, en el caso concreto ahora en Cataluña, que estáis impulsando vuestra propia ley de derechos culturales, que estamos todos muy pendientes de lo que se puede hacer, porque están también los procesos en Aragón, en Canarias, Andalucía en algún momento también tendrá su ley, digamos que estamos empujando conjuntamente este horizonte, ¿no? Entonces, me parecía muy importante porque situarnos aquí hace que seamos conscientes de que nosotros trabajamos en el campo de los derechos humanos, ¿vale? O sea, que los derechos culturales sobre los que nosotros incidimos forman parte de los derechos humanos, con lo cual es obligación de los estados garantizar el derecho a participar en la vida cultural de toda la ciudadanía. Y cuando digo toda, es toda en su multiplicidad, en su diversidad, y que hay una obligación de garantizar el acceso, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿por qué es importante? Sobre todo porque estamos avanzando colectivamente hacia horizontes de mayor justiciabilidad y para que no demos ni medio paso atrás en cuanto a exigencia, ¿no? O sea, la exclusión cultural, social, cultural, de determinados colectivos de la vida cultural de nuestros entornos no es algo insatisfactorio o indeseable, es ilegítimo, ¿vale? Entonces, no hablamos con el ámbito institucional, que me perdonen, ¿no? Pero no hablamos de favores, hablamos de que es necesario garantizar derechos. Y como sabemos y sufrimos en nuestras carnes día a día, o sea, cuando actuamos desde marcos de cultura comunitaria en el ámbito de inclusión de la cultura para la transformación social, aunque no queramos, ¿no?, nos enfrentamos a una confrontación con poderes y dinámicas muy, muy establecidos, ¿no?, a veces muy rígidos, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, marcando como este primer mínimo toma de contacto, claro, o sea, cuando Eva nos hizo llegar un poco como esta invitación a la reflexión, ¿no?, vamos a hablar sobre las condiciones previas para la creación de vínculos. Perfecto, ¿no?, entre equipamientos, entre creadores, también entre instituciones culturales, ¿no? ¿Cómo construimos pertenencia? ¿Cómo construimos vínculos más sólidos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos potenciar fluidez en los intercambios? Lo primero que me vino a la mente fue nuestra capacidad para construir reciprocidad,
porque los vínculos ya existen, muchas veces son o insatisfactorios o lejanos, pero hacia lo que avanzamos es hacia una mayor horizontalidad, hacia mecanismos de escucha mucho más establecidos. Entonces, la palabra obsesiva de este ratito en el que voy a estar hablando va a ser cómo construimos desde nuestras iniciativas reciprocidad. Y los cuatro puntos que voy a tocar, por si alguien quiere huir despavorido, es el momento, ¿no? Me voy a centrar sobre todo, me ha encantado cuando Alex ha dicho ahora, no vienen porque no quieren, ¿no? Me voy a centrar en qué suscitamos, ¿no? O sea, desde nuestros equipamientos, desde nuestras iniciativas culturales, es decir, lo que llamamos los obstáculos actitudinales, qué entornos de afectividad, qué climas emocionales estamos generando. Voy a hablar un poquito también de las narrativas que yo llamo asfixiantes o posibilitadoras, que es exactamente por qué se quiere ir y por qué huyen despavoridos de nuestros espacios, ¿no? Por supuesto, voy a centrarme un poco en las condiciones laborales y materiales, ¿no? que afectan a la creación de vínculos, porque evidentemente los vínculos necesitan tiempos y espacios y para que se mantengan en el tiempo es fundamental abordarlo. Y de todo lo que hablemos en este ratito, recuperaré todo al final, sobre todo para una invitación, espero ir lo más ágil posible, para el turno de preguntas más que nada para la conversación, más que las preguntas, ¿vale? Porque de toda la experiencia seguro que surgen un montón de ideas. Entonces, me centro inicialmente precisamente con los entornos emocionales, ¿no? y la parte actitudinal. Porque mirad, o sea, hay una cosa, sobre todo cuando desde la sociología de la cultura o se hacen desde la ciencia política todo los estudios de impacto y demás, normalmente cuando se habla de participación en la vida cultural, se habla mucho de acceso económico, ¿no? Ahora lo estaba contando Alex, se habla mucho también del impacto un poco geográfico, que los barrios, centros, periferia, se habla mucho también del diseño urbano que queda más a mano que no, o se hace también hincapié en la movilidad y siempre aparece como una coletilla al final que se repite y se repite, que son obstáculos actitudinales, ¿no? Y se deja así. Y a mí siempre me queda la pregunta de, bueno, es que aquí está el meollo de la cuestión muchísimas veces, ¿no? No podemos dejarlo sin abrir. Sobre todo porque desde nuestro foco, desde la cultura comunitaria y las artes inclusivas, básicamente ya estamos operando en los dos primeros puntos, ¿no? Siempre muy conscientemente, ¿no? Porque venimos muy trabajados de casa, ¿no? Pero aunque lo hagamos de un modo más natural, siempre estamos trabajando en desarticular un poco la naturalización del privilegio cultural, ¿no? O sea, toda esta parte que nos hablaba Bourdieu de la distinción cultural, del uso de la cultura para legitimar sistemas económicos y sociales de dominación o de jerarquía por clase social, ¿no? Aunque no queramos, ya estamos trabajando sobre el eliminar, ¿no? esa vivencia de intrusión, los que naturalmente pueden pertenecer a este espacio y los que no es su lugar, ¿no? Sí podemos quizá hablar o quizá generar como experimentar un poco qué sería avanzar un pasito más allá en una reflexión sobre la propia jerarquía de la inclusión social desde equipamientos culturales o desde nuestra propia creación artística, ¿no? El quién incluye a quién, desde dónde, quién eres tú para incluir a nadie, quién te ha pedido a ti que me incluyas, ¿no? Un poco estos criterios de mayor reciprocidad real y profunda, ¿no? Y sobre todo, hacer emerger el tema de las atmósferas y climas emocionales, ¿no? Sobre todo las emociones políticas que están vinculadas con la exclusión social y cultural, ¿no? Que en nuestro caso concreto, por ejemplo, la gran emoción de la exclusión cultural es la vergüenza, ¿vale? Que ahora profundizaremos un poco más, pero también todo lo que tiene que ver con una amalgama de miedos, ¿no? Y ahora mismo, central, y hay que ponerlo en la mesa, todo lo que son los circuitos del odio, ¿no? Y toda la atmósfera de odio. Entonces, me voy a meter, subrayo mínimamente, o sea, antes de meterme con ejemplos muy prácticos y muy concretos para que podamos llevarlo a terreno lo antes posible, para mí es muy importante que como sector tengamos
como una noción mucho más firme de la importancia de los derechos culturales, ¿no? O sea, porque cuando se habla de derechos culturales parece que solo estamos hablando como de una participación, casi participación en evento cultural, para entendernos, ¿no? Y esto va infinitamente más allá, ¿no? O sea, los derechos culturales para mí van a ser, los derechos culturales y ambientales, que son la lucha del siglo XXI, sin duda, van, digamos que son los que permiten hablar de una consolidación democrática mayor, ¿no? Entonces, sobre todo, los derechos culturales inciden en lo que se llaman las injusticias epistémicas, ¿no? La construcción del descrédito. En todas las personas que sufren opresión, ¿no? Los colectivos que sufren procesos de vulnerabilización social, el descrédito de su palabra, de su experiencia, de su conocimiento, de toda su experiencia de vida, de todos sus dolores personales y colectivos, es central. No pertenece, por eso las vidas negras importan, para entendernos, ¿no? El descrédito es el elemento cultural de la dominación económica, social y política, ¿no? Entonces hay una frase de la socióloga Sara Met que a mí me encanta porque lo ilustra muchísimo, que es necesario escuchar la vida afectiva de la injusticia, ¿no? Y esta vida afectiva de la injusticia tiene que ver mucho con este clima emocional que también a veces, digamos, reproducimos sin querer desde la cultura, ¿no? Entonces, sobre todo porque estas dinámicas un poco de descrédito, el cortocircuito, y me encanta que Alex lo haya subrayado tanto, ¿no? Es la escucha. Y necesitamos, yo creo, o sea, profundizar y reflexionar de un modo como más en común sobre cómo articular procesos de escucha mayores, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poquito en experiencias como muy concretas. Vi, además, me permitís aquí una declaración de amor, que en las personas participantes he visto que hay compañeras de bibliotecas que siempre me dan la razón con el hecho de que las bibliotecarias siempre están donde más se las necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí sería importante una invitación de cómo impulsamos dinámicas de hospitalidad desde nuestros equipamientos culturales, ¿no? Entonces, ya lo ha dicho también muy, muy bonito Alex, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para ir a la gente? Las dinámicas de extensión están muy, muy trabajadas desde el ámbito bibliotecario y de mediación lectora, se han trabajado mucho, también desde el ámbito musical, quizás desde otros espacios, normalmente por temas un poco de montaje, ¿no? más complejo, sean menos habituales, ¿no? Pero la reciprocidad en este movimiento, en esta hospitalidad, se puede hacer de muchas maneras. Yo traía a la gran referente Genevieve Paté, que es una grandiosa democratizadora cultural francesa, ¿no? Una gran bibliotecaria que vivió la experiencia a finales de los años 50, años 60, en barrio obrerísimo de Clamart, ¿no? una innovación, un equipamiento cultural, y no iba nadie, ¿no? Tenían una biblioteca infantil con futuro absoluto y no había un niño por ninguna parte. Entonces, se la reconoce internacionalmente como la mujer del cesto, ¿no? O sea, porque lo que hizo es, pues voy yo con un cesto, con colección maravillosa de lo último y más, de mayor calidad, ¿no? Acercar la experiencia lectora del modo más sencillo. Es una grandiosa mediadora cultural que vincula los afectos, ¿no? O sea, la nombro tanto porque ha hecho mucha producción también intelectual que puede servir a distintos ámbitos, ¿no? Entonces, esta vinculación afectiva, por ejemplo, la ha movilizado también en espacios del sur global, por ejemplo, ha hecho mucho trabajo en favelas, que cuenta cómo llegaba con su cesto con libros y simplemente de compartir la experiencia lectora a los niños que no son tontos, se acercaban a ella, ¿no? Para ver qué estaba haciendo. Y cuenta, claro, de ese primer afecto cultural, ¿no? Después los niños ya la conocían y el acercamiento al equipamiento era mayor. Pero cuenta, por ejemplo, cómo los días de lluvia se acercaba con sus textos favela por favela. Hola, buenos días, soy la biblioteca que vengo a ver a Joao, ¿no? Entonces, cuenta con mucha ternura, como siempre, a mí nunca me han cerrado la puerta en ninguna parte, ¿no? Entonces, llevado a la realidad de cada uno de nuestros equipamientos culturales, ¿qué sería crear dinámicas de hospitalidad, ¿no? Vamos a los actos de nuestros vecinos,
a sus programaciones, a sus fiestas. Me viene el caso de la maravillosa bibliotecaria de Barcelona, Virginia Cierco, que ha sido la pregonera de las fiestas del Buen Pastor, ¿no? Generamos esas dinámicas de hospitalidad y también como invitación a crear lo que voy a contar ahora de afectividad intergeneracional. Necesitamos elaborar mapeos también afectivos de grandes referentes en el campo de la democratización cultural que quizá no conozcamos tanto y que nos servirían como buenas prácticas para todos, ¿no? Ahí lo lanzo para, porque seguro que en el talento en la sala alguien se lanza a hacer este atlas intergeneracional. Me voy a meter ahora, los compañeros del equipo técnico os van a poner un vídeo cortito, unos 3 minutos, que vamos a comentar ahora. Soy representante de la asociación Ragamás y queríamos hacer este proyecto porque no queremos que el pueblo se muera, porque queremos que siga vivo y porque queremos que haya movimiento en el pueblo, que la gente viva aquí, que no se despueble esto, que es nuestro lugar y queremos quedarnos aquí. Lo que pretendemos es convocar un concurso para jóvenes artistas utilizando muros secundarios del pueblo que cederían desinteresadamente vecinos del pueblo, en el que realizarían sus obras, provocando que viniera gente a verlos, además de los que vinieran a realizarlos, y que se mezclarían con la gente del pueblo, aportando nuevas ideas y su obra propiamente dicha. Queremos hacer este proyecto para cambiar la imagen del pueblo, de un pueblo viejo a un pueblo moderno, que sea un pueblo singular entre el resto, y que esto traiga como consecuencia gente al pueblo, más movilidad, esto provocaría una actividad económica mayor, y bueno, pues más vida en el pueblo para todos los vecinos y para la gente que va a venir a realizar el proyecto, para la gente que lo va a venir a ver, bueno, para todos. Soy María Teresa, soy la alcaldesa de Ragama y desde aquí quiero dar un impulso a los jóvenes porque están haciendo mucho, se están moviendo mucho y vamos a promocionarlo en todo lo que podamos, con dinero. Los hemos dado también para que los muros del pueblo, que sean del pueblo, para que vayan pintando y haciendo todo, en todo lo que, los vamos a apoyar en todo lo que podamos, tanto a nivel económico como en materiales. Las empresas y cooperativas agrarias de nuestra localidad apoyamos la iniciativa de nuestros jóvenes porque creemos que es una buena manera de dar vida y actividad al pueblo, y toda actividad es bueno para nuestros negocios y nuestro día a día. Pues me gusta mucho la iniciativa que han tenido esta asociación de Ragama, todos los chicos. Dono mis paredes para que hagan grafitis. Estamos aquí en representación de la Asociación de Lagueteras de Ragama. Yo soy la presidenta. Yo la vicepresidenta. Y yo la tesorera. Queremos darle nuestro apoyo económico en lo que sea posible porque pensamos que será una ventaja para nuestro pueblo, más gente y más beneficios para él. Somos la Asociación de Mayores de Ragama y queremos apoyar a los juventud que tenemos en este pueblo, que es la mejor del mundo, ¿eh? En todo, llevan nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nos están apoyando en todo y nosotros también los apoyamos a ellos y los queremos mucho. Bueno, o sea, pues el vídeo que acabamos de ver, o sea, es de un municipio que tiene censados 200 habitantes. Si no salen todos en el vídeo, os digo que sí que estaban todos en la grabación, ¿no? Yo creo que hay un elemento que no sé si ponemos suficientemente en valor, que es la movilización de la afectividad intergeneracional y de la afectividad también territorial, ¿no? De una mínima intervención, digamos, cultural. Ahora todos estos chicos son alcaldes del territorio, muy serios, han creado una red cultural, ¿no? De pequeños municipios, han creado también redes rural-urbano interesantes. Entonces, no sé si ponemos en valor el
potencial transformador de ser los pequeños. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces el hecho de considerarnos herederos incluso de aquello que está inconcluso, ¿no? De experiencias en nuestros barrios, de experiencias anteriores de nuestros propios equipamientos que no salieron quizá bien, pero que tú heredas y te garantizas, ¿no?, la afectividad intergeneracional. Y también en las dos imágenes, mínimamente, lo que es también reivindicar el hecho de querer jugar con elementos que generan la identidad de los territorios, ¿no? Porque es un municipio chiquitito, pero que está en plena ruta del Mudéjar, ¿no? Entonces, ¿cómo pusieron en juego chicos de 15 años, ¿no? Se hicieron dueños del Mudéjar y lanzaron esta intervención de cómo sería el Mudéjar hoy y jugaron hasta con códigos QR por los muros que les pedían los vecinos para hacerlo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, también como potencialidad, ¿no? Entonces, bueno, poniéndonos centralmente en el tema de la escucha, ¿no? ¿Qué sería? A mí me parece que sería como un eje absolutamente revolucionario. Si solo nos centráramos en cómo mejorar los procesos de escucha desde nuestros equipamientos, ya cortocircuitaríamos muchos de los ejes de exclusión, ¿no? Porque, bueno, con tres preguntas un poco clave para ponernos en faena, ¿no? ¿Qué o quién, que a veces también hay quiénes, que dificultan el escuchar a la gente? ¿Dónde está el canal que lo está impidiendo? Analizar un poco los mecanismos de escucha que ya estamos desarrollando y, sobre todo, a qué estamos llamando a veces escuchar, porque muchas veces es pasar un cuestionario de evaluación de la actividad, no es escuchar, o esta moda que se ha puesto ahora de las caritas, ¿no?, en las exposiciones y demás. ¿Eso realmente escucha profunda de la comunidad que nos sostiene y donde vivimos? Entonces, bueno, o sea, para mí también sería importante plantearnos como pregunta qué o quién está a veces monopolizando o suplantando la escucha. Esto es, no es cómodo de contar, ¿no? Pero cuando a veces tenemos consejos de participación o consejos culturales en nuestros espacios, muchas veces también digamos que las dinámicas de representación a veces impiden que la diversidad de toda la ciudadanía que nos rodea esté representada, y hay a veces como un acaparamiento de los protagonismos, ¿no? O quedan colectivos subrepresentados, sobre todo los colectivos en primera persona, que aquí voy a ser muy pesada, Eva lo sabe que es una obsesión, ¿no? Pero creo que es importante ponerlo en valor, porque mirad, o sea, para mí uno de los ejemplos más no inspiradores, o sea, es otro nivel en España, ha sido el que ha desarrollado el centro TNT El Vacío, ¿no?, que es en Sevilla el gran centro de experimentación en artes escénicas en España, que estaba ubicado en un espacio colindante con uno de los mayores poblados chabolistas de Andalucía. Entonces, muy bien, tú puedes estar haciendo tu trabajo artístico en el equipamiento, pero la realidad que te circunda es la que es. Entonces, el teórico Arjuna Padurai, que es un gran especialista en derechos de las minorías, habla siempre a llevar al centro el que no podemos hablar de derechos culturales fuera de lo que es un compromiso vinculado a la economía política de la dignidad, ¿no? Entonces, se podían haber planteado la participación con las vecinas del equipamiento de muchas maneras, o sea, gratuidad en espectáculos, haberse centrado en infancia, pero no lo hicieron así. Lo que hicieron fue escuchar la demanda real de precariedad absoluta a nivel económico y a nivel laboral, y una realidad concretísima, que eran los niveles de analfabetismo, sobre todo entre las mujeres vecinas, las mujeres gitanas, ¿no?, del poblado vecino. Entonces, ha sido una experiencia teatral absolutamente premiada y referente a nivel internacional, porque se ha trabajado como actrices trabajadoras que forman parte de la compañía, ¿no? O sea, se ha trabajado los procesos de analfabetismo y han montado, bueno, el éxito de la casa de Bernarda Alba que crearon fue apoteósico, y después Fuente Ovejuna, ¿no? Ha sido una gran experiencia también por los distintos niveles, el artístico,
el que ha tenido del propio equipamiento cultural, cómo se ha abierto al entorno y sobre todo por cambiar el concepto de participación, ¿no? Entonces, como potencialidad de la escucha, a mí me parece un ejemplo fundamental, porque hay un elemento que lo voy a retomar ahora un poquito más adelante, no me explayo, pero es el grado de mundanidad de nuestros equipamientos o nuestros proyectos, ¿no? Que sobre todo habla mucho de ello Eduard Said. Es qué grado de compromiso real mantiene tu práctica artística, ¿no? O sea, porque él desde la crítica literaria lo dijo siempre, si yo no tengo un compromiso real con algún movimiento social, político, estoy haciendo la crítica o estoy haciendo mi trabajo artístico absolutamente en el aire. Así que como pregunta directa también sería, ¿cuál es el grado de mundanidad de nuestros equipamientos culturales, ¿no? Porque aquí lanzo mi segunda declaración de amor de este ratito, que es la importancia de la mediación cultural y que, que pongamos un poco en valor el trabajo que realizan nuestros compañeros y compañeras de mediación cultural, que en los últimos años, sobre todo, yo, perdonad, que siempre soy muy clara hablando, ¿no? Pero hubo como dinámicas de un gran esnobismo intelectual, ¿no? Que la mediación ya no era necesaria. Yo decía, bueno, o sea, ¿en qué contextos os movéis, ¿no? O sea, porque la mediación cultural, sobre todo, lo que hace es cortocircuitar las emociones políticas, ¿no? Porque la mediación siempre es afectiva, pero la mediación cultural incide precisamente en desarmar la microfísica de la exclusión, ¿no? O sea, todo lo que es la construcción de la distancia afectiva que se hace corporal, ¿no? O sea, la gestualidad por la que no te sientes recibido y quieres huir, por la que te miras, no sé si vengo vestido apropiadamente, no sé si mi estilo va con este espectáculo de ópera, o sea, todas las prácticas cotidianas de la lejanía corporal y social, ¿no? O sea, y el papel de la mediación ahí es absolutamente clave, ¿no? Para mí también es fundamental que seamos conscientes de que como país tenemos un déficit, ¿no? De la educación artística en el sistema educativo, entonces sigue siendo fundamental desarmar todas las herencias del no tocar, no romper, el manchar, ensuciar, todo el proceso higiénico alrededor de la percepción de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, de lo que son los equipamientos culturales, ¿no? Sobre todo, por lo que os decía, por el peso que sigue teniendo la vergüenza como gran emoción política de exclusión social y cultural, ¿no? Cómo se utiliza el ridículo, la humillación y cómo se ha utilizado, esto no se puede obviar nunca, o sea, la humillación cultural como herramienta de control político, ¿no? Entonces, el miedo a no saber, hay mucha gente que no va y no participa en espectáculos culturales, no participa en equipamientos o en invitaciones que se les lanza por el miedo a hacer el ridículo. Entonces, sobre todo, es importante que lo llevemos al centro de modo explícito, cómo trabajamos desde nuestro equipamiento cultural para desarticular la vergüenza, ¿no? Porque muchas veces el miedo al rechazo lo tenemos más presente, pero las dinámicas de la vergüenza no. Y luego, permitidme aquí una pequeña maldad, muchas veces también desde los propios equipos técnicos, ¿no? O los equipos creativos, a veces nos pesa, ¿no? O sea, la búsqueda de aprobación gremial, sobre todo para estas dinámicas un poco de extensión, ¿no? Los miedos un poco de perder la aprobación un poco gremial, ¿no? O a veces también fidelidades formativas o teóricas, ¿no? que nos siguen pesando y desgraciadamente a veces también nos encontramos con que siguen pesando criterios de jerarquía, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo siempre siempre hago una invitación a hacer emerger y que se vean los espacios de fricción porque así se pueden desarticular, ¿no? Porque sobre todo hay una pata, ¿me voy aquí? Sí. Hay una pata en la que podemos centrarnos un poco en analizar, ya voy cerrando este bloque, lo que son las perversiones, ¿no? Entonces, si queremos construir reciprocidad con las personas que hay en los entornos en los que se asientan nuestros equipamientos o donde estamos haciendo nuestras propias propuestas, digamos que en el trabajo con colectivos, con personas, yo identifico como claramente tres, ¿no? Lo que llamo con bondad los extractivismos un poco bien intencionados, ¿no? A veces extractivismos académicos o artísticos, ¿no? Que quieren
trabajar en territorios o quieren trabajar en determinados espacios o con determinados colectivos para su obra creativa, para los creadores, ¿no? Pero sin contraprestación. Y pongo un ejemplo vital. Hace muchos años, trabajando con mujeres víctimas de violencia machista, ¿no?, en un centro, llegó una gran, no voy a decir el nombre, llegó una gran artista internacional especialista en performance, muy prestigiosa, ¿no?, que trabajaba precisamente con temas de violencia. Para mí fue durísimo, o sea, el enfado de esa mujer, por ejemplo, porque había pocas víctimas trabajando en su proyecto, ¿no? O cómo después del proceso un poco de compartir el propio sufrimiento personal que formaba parte de la obra, ¿no?, la frialdad con la que se trabajó todo aquello y el hecho de si te he visto no me acuerdo, ¿no?, que incluso las mujeres se sintieron después como ciertamente utilizadas. Eso no puede darse, ¿vale? O sea, si estamos tratando de construir reciprocidad, es reciprocidad entre iguales, ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos con esto porque muchas veces es muy inconsciente, ¿vale? Sobre todo cuando hay colaboraciones con la academia, se hace muy inconsciente, ¿no? Luego también todas las dinámicas que tenemos de banalización, ¿no?, o de espectacularización a veces de inclusión cultural que están pesando, ¿no? O sea, el dolor como mercancía. Esto, la gente que trabaja en temas de cultura de paz o en procesos de transicionales, de justicia transicional, sobre todo en América Latina, tienen todas las alarmas rojas con esto, ¿no?, con la utilización del dolor o el testimonio casi como mercancía, ¿no? Mucho cuidado con esto, porque hay, digamos, una perversión muy común, ¿no?, que en el trabajo con colectivos vulnerabilizados, ¿no?, la intimidad y la privacidad casi desaparecen. O sea, hay dinámicas en las que la propia experiencia, ¿no?, de vulnerabilización es como pública, notoria, y todo el mundo puede hablar y trabajar de cualquier manera. Entonces, para mí, proyectos o iniciativas que pusieran en valor cómo proteger mejor la intimidad y la privacidad o hacer valer esta potencia de determinados colectivos vulnerabilizados, para mí sería completamente transformador. Porque, por ejemplo, también podríamos hacer una reflexión sobre cómo avanzar hacia estructuras en sí mismas que crean reciprocidad. Perdonadme porque yo vengo de mucho, vengo de mucho diálogo con temas territoriales y con la economía social y solidaria, emprendimiento social en un sentido como muy amplio, ¿no? Como, por ejemplo, la utilización de temas de cooperativismo ha creado estructuras que ya desde el propio modelo en sí ya subrayan la reciprocidad. Me venía el ejemplo de la cooperativa Baricamá en Roma, que ha trabajado rompiendo, me voy a meter ahora en identidades cortocircuitadoras, ¿no?, pero cómo ha roto la identidad de trabajador migrante agrícola a lo que ha sido crear una cooperativa de temas gastronómicos y diversidad cultural, que además se está moviendo como en circuito gourmet y demás, rompiendo un poco tanto la identidad que cosificaba como dinámicas de exclusión, por ejemplo, para avanzar en temas de estructura. Pero también las perversiones que destruyen la reciprocidad en territorios, sobre todo por si hay aquí compañeros en la sala que estén trabajando mucho con temas rural, ¿no? El peligro absoluto de la parquetematización, ¿no?, y lo pintoresco, que muchas veces lo reforzamos de modo inconsciente, ¿no? O sea, vamos con nuestra iniciativa cultural y sin querer estamos cosificando identidades, ¿no? Entonces, desde la conciencia de que los territorios en los que actuamos nunca son neutros y no aislamos temáticas, o sea, estamos en diálogo, sobre todo en temas rurales, con dinámicas de despoblación, dinámicas del modelo agroindustrial, dinámicas a veces todavía de sesgos por edad, por género, ¿no? Entonces, ser muy conscientes de esta parte para no reforzar lo que el gran antropólogo español Honorio Velasco, que tiene unos estudios y podéis, lo que él llama no reforzar la etnografía de la invisibilidad. Esto pasa muchísimo con mujeres en patrimonio. Son las grandes valedoras de todos los patrimonios de este país y no se las ve.
y no se les reconoce, ¿no? Entonces el hecho de quizá también llevar nuestra mirada hacia los territorios, precisamente hacia a quienes lo que hacen no les luce, ¿no? Para, digamos, intervenir en ese lucimiento, ¿no? Que ponga un poco de justicia poética. También los riesgos siempre, ¿no? De idealizar la comunidad. Esto nuestro maravilloso compañero Nicolás Barbieri siempre lo pone sobre la mesa, ¿no? O sea, no idealizar la comunidad, ¿no? El tema de, porque muchas veces la comunidad se ha construido por control social o por cohesión reactiva, o sea, generando chivos expiatorios o exclusiones. Entonces, abrirnos a la potencialidad de la localización abierta, ¿no? Que habla la geógrafa Dorine Massey, ¿no? Que también tiene mucho vínculo con Barcelona, que es abrirse desde los territorios a la potencialidad internacional. Por ejemplo, los chicos de Rágama, que hemos visto antes, crearon un acuerdo de colaboración con un coworking de lo más moderno de Malasaña, ¿vale? Y crearon procesos de intercambio que fueron muy fructíferos, ¿no? Entonces, bueno, y también lo que es todos los que conocemos mucho, sobre todo quienes venís más de artes plásticas, se está debatiendo, a veces a cara de perro, ¿no? O sea, como los debates sobre el embellecimiento de la pobreza, ¿no? Es legítimo, yo siempre tengo la posición de que todos tenemos derecho a la belleza, siempre, en todas las circunstancias, ¿no? Pero también no invisibilizar lo que provoca, ¿no? estas situaciones. Entonces, bueno, o sea, digamos, pasando un poco de este primer apartado centrado en la parte de las emociones políticas, ¿no? Que tienen que ver con la exclusión cultural, sí me parecía importante hablar un poco de narrativas. Y los compañeros también del equipo técnico os van a poner un segundo vídeo más cortito para hablar de esta situación. Final, ¿no? Entonces, bueno, para mí es uno de los ejemplos artísticos más interesantes que han pasado en Europa en los últimos años, ¿no? Porque es la experiencia de las Indias Galantes, ¿no? De esta ópera de Rameau, que de pronto, sobre todo en la parte coreográfica, entra en diálogo con el coreógrafo Clement Cogitore, ¿no? Que decide apostar por no invisibilizar la problemática, ¿no? de una ópera barroca con una calidad musical impresionante, maravillosa, pero que realmente era un artefacto de su tiempo que estaba vinculado a los procesos coloniales franceses, ¿no? Y que en sí misma, la ópera en sí, es una serie como de cuadros escénicos de corte como exotizante, ¿no? Entonces, no rehuye esta problemática y decide optar por lo que se llama, desde la sociología de la cultura, el litigio estético, ¿no? Es, vamos a hablar, vamos a ponerlo en escena, ¿no? Además, yo recomiendo, porque hizo después un documental específicamente de lo que fue trabajar con bailarines que venían sobre todo de experiencia de danzas urbanas, en su acercamiento a la ópera, creó un documental de todo el proceso de lo que fue unir el ámbito de la ópera francesa, ¿no? Con danzas urbanas a nivel internacional, ganó un premio César solo el documental, ¿no? Pero me parece muy interesante como experiencia
sobre todo porque marca lo que... Tengo una compañera que trabaja mucho temas de género y museos, que habla siempre sobre el derecho a tocar la colección. Sí, sí, Estefanía, nos dejan mucho hacer mucho paseo, mucha dinámica dentro del museo, pero nunca nos dejan tocar la colección. Entonces, para mí es cómo permitimos tocar la colección. Es decir, o sea, siempre me baso en la vida entera en Judith Butler, ¿no? Pero no centrarnos tanto, o sea, como en personas vulnerables, sino en los contextos de vulnerabilización, ¿no? Entonces, pasa muchas veces que sin querer reificamos las identidades, ¿no? O sea, consideramos a los colectivos con los que trabajamos de una forma muy homogénea, ¿no? Y seguimos, aunque no queramos, reificando identidades asfixiantes o clichés, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta que determinados colectivos y territorios han sido sistemáticamente contados desde fuera. O sea, no han tenido acceso, alguien así de corte marxista diría, acceso a los modos de producción cultural, ¿no? Literalmente, o sea, no han tenido acceso al control de su representación cultural, a cómo son contados, a cómo son representados en las artes, a qué relatos importan y qué relatos no. Entonces es muy interesante porque toda la crítica decolonial y todo el trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social literalmente aquí se abrazan, ¿no? Porque lo que se está reivindicando siempre es tener acceso al control de mi representación cultural y sobre todo en políticas culturales, ¿no? Porque a mí me parece que este acceso a la producción cultural, que dentro de los derechos culturales no es solo acceder a, sino acceder a la producción en primera persona, ¿no? Es lo que va a permitir un poco cortocircuitar también las dinámicas culturales del odio, ¿no? Que siguen perpetuando la distorsión de alguna manera, ¿no? Entonces aquí yo siempre lanzo la invitación a pensar pues como juego, ¿no? O sea, ¿cómo podemos jugar desde experiencias culturales y artísticas con identidades cortocircuitadoras, ¿no? En la imagen está la experiencia Las niñas skate de Kabul, ¿no? O sea, que ha sido como un gran éxito internacional en cuanto a cómo se utilizó también la fotografía y el ámbito documental para una denuncia internacional de lo que es matrimonio infantil, ¿vale? Y toda la prohibición, claro, de los niveles más altos de matrimonio infantil a nivel internacional estaban en Afganistán, y la prohibición también cultural por este marco del matrimonio infantil, de la prohibición de no montar en bicicleta, por ejemplo, lo tienen prohibido porque es riesgo para la virginidad, ¿no? Entonces, con esta narrativa de dominación y opresión absoluta, ¿no? Sobre la infancia, cómo nos inventábamos, ¿no? De alguna manera, un modo de intervenir distinto. Se hizo desde el deporte y la cultura, ¿no? Es no queréis caldo, dos tazas, o sea, no pueden montar en bici, pues skaters profesionales, ¿no? Como invitación a jugar. Me venían también los ejemplos que se utilizaron en Reino Unido. Se montó un escándalo impresionante. Trabajando con personas adultas con síndrome de Down, se utilizó el cabaret y se utilizó también el espectáculo drag, ¿no? Se creó un escándalo y fue interesante el escándalo en sí mismo, ¿no? Porque estaban tocando directamente sobre todo los procesos de infantilización y de sexualización, ¿no? Igual que se trabajó con el documental Yes We Fuck, ¿no? Que fue directo como centro de flotación de un eje de dominación. Entonces, el uso también en ponernos al servicio, ¿no? De cortocircuitar específicamente desde la acción cultural artística lo que genera espacios de opresión, ¿no? ¿Para qué? Para abrir la posibilidad de narrativas posibilitadoras, ¿no? O sea, porque lo que decía el gran... perdonad porque soy muy, muy, muy iberoamericana, ¿no? En el sentido, en formación. Entonces, García Canclini lo repite una y otra vez, ¿no? O sea, trabajamos desde la cultura para transformar los horizontes simbólicos de nuestra comunidad. No estamos haciendo eventos. Estamos trabajando sobre procesos de profundización democrática y todo lo que sea cambiarnos de ahí es no haber entendido la potencialidad de nuestro trabajo. Entonces, bueno, o sea, para mí siempre es relevante que subrayemos los distintos niveles de la participación cultural. ¿En qué se participa y para qué?
cada cuánto tiempo, mucho más que públicos, ¿no? O sea, que nos dejen tocar la colección, que nos dejen tocar el canon, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en el caso de las Indias Galantes hubo una pelea, de estas peleas que se cuentan así como por lo bajini, que la financiación de del espectáculo obligó, bueno, podéis innovar en toda la parte de la coreografía, pero los vocalistas tenían que ser como franceses blanquísimos y los, digamos, como los que estuvieran en el top de ventas, ¿no?, del sector. Entonces, ¿qué nos permitís tocar y qué no? Por ejemplo, desde el ámbito, quienes vengáis desde el ámbito literario, el tema de abrir el canon, toda mi gente de bibliotecas sabe que es una pelea por ahí. La gran editora a la que amamos profundamente, Laura Huerga, es su pelea internacional por la bibliodiversidad, ¿no? Abrir el canon a otras representaciones, otras óperas, otros espectáculos de danza, otras manifestaciones que abran los cánones tradicionales y que pongan en cuestión eso, que nos dejen tocar la colección, ¿no? Lo estratégico que es crear las condiciones, ¿no?, para la autorrepresentación, ayudar sobre todo porque muchas veces tenemos conocimientos muy técnicos, maravillosos, ¿no?, pues ponerlos al servicio. Y sobre todo no dar por hecho que todas las personas están en las mismas condiciones de enunciación que tienes tú. Esto lo dice la gran periodista mexicana Daniela Rea una y otra vez. No des por hecho que la gente te puede decir que no. No des por hecho que a tu propuesta desde la posición jerárquica de equipamiento, desde la posición jerárquica de creador cultural, te van a decir que no. Tenlo en mente, ¿vale? Porque el no y los límites también se construyen socialmente. Y también las posibilidades que podría tener la democratización de la visibilidad, ¿no? Agendas culturales locales más abiertas, mapeos sectoriales más participativos, porque quizá ahí habría potencial, ¿no? Entonces, con esta manía que tengo de lanzar preguntas, desde tu proyecto concreto, en Cataluña, hoy, o sea, desde tu equipamiento, ¿cuál sería tu grado de mundanidad? Me venía, por ejemplo, algo inmediato. Es que nuestros nuevos vecinos, vecinas, migrantes, las comunidades migrantes no se acercan. Ya, ¿te acercas tú? O sea, porque, por ejemplo, ahora mismo está en marcha la iniciativa legislativa popular Esenciales, que pone el foco sobre la implementación para llevar al Congreso que se debata un proceso de regularización por el trabajo esencial que han hecho durante la pandemia y que ahora nadie se acuerda. Y yo siempre me preguntaba, ¿cuántos equipamientos culturales se han levantado la mano para ser centro de firmas de esta ILP? Por ejemplo, me ha encantado que Alex haya puesto sobre la mesa, éramos un centro de vacunación. Y yo decía, bueno, ¿podemos ser un centro que esté apoyando que se tengan los mismos derechos humanos en España ahora mismo? Por ejemplo, me venía como un ejemplo muy concreto, ¿no? ¿Qué cabida tienen los discursos en primera persona, ¿vale? Sobre todo lo que yo llamo de las estéticas de la dignidad. Hay movilización social, hay movilización política de todos los colectivos vulnerabilizados en primera persona y que están cambiando sus propias narrativas, ¿no? Entonces, les damos voz a estas experiencias que a veces son más críticas o más confrontativas digamos que abrimos los espacios a esta realidad, me viene todo la movilización. Además es que son movilizaciones que, digamos, conquistan derechos para todos. El Orgullo Loco y el Movimiento de Vida Independiente, que están poniendo en solfa todo el modelo de productivismo, son estratégicos. O cómo podemos crear también como alianzas entre creación y comunidad para que se adueñen, digamos, de los espacios, ¿no? Y luego también, esto por ejemplo el 15M lo trabajó mucho, ¿no? O sea, lo que es ponerte al servicio desde tu conocimiento técnico para conquistar derechos. Esto mi gente de diseño gráfico, ingenierías de sonido, etcétera, lo han trabajado muchísimo, ¿no? O sea, el hecho de, sobre todo en ámbitos de diversidad funcional, ha sido un clásico crear tándems, ¿no? Pues estos Media Lab maravillosos, vale, pero Media Lab con colectivos que necesiten específicamente nuestro ámbito de especialización, ¿no? Y luego, sobre todo, el narrar las historias de contrapoder. Esto con el ámbito bibliotecario o archivístico y mis grandes compañeras de documentación se trabaja mucho, ¿no? Pero es que a lo mejor sigues trazando
incluso historias del arte y de la creación artística que siguen silenciando espacios. Entonces, ¿puedes recuperar tú historias de contrapoder? Esto se está haciendo preciosísimo desde, bueno, claro, desde bibliotecas de Barcelona, por ejemplo, han empezado a recuperar procesos de memoria del movimiento LGTBI en los barrios y cómo estaba representado en los espacios bibliotecarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ir cerrando, para dejar, si puede ser un espacio para preguntas, me dejo aquí el meollo, la madre del cordero, me la dejo para el final, ¿no? Que es las condiciones laborales y materiales. Entonces, los compañeros otra vez de equipo técnico van a poner un vídeo, unos 3 minutitos, y hablamos. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence, me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. Just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I... can. I always felt musical. It was something that was in my blood. I used to bang on pots and pans when I was like 3-4 years old. When you've been playing the drums for 45 years and you imagined in your basement. Para mí, o sea, yo quiero este programa en España, ¿no? Es mi misión en la vida, tener en cada espacio que pueda mostrarlo, en el sentido de necesitamos programas más ambiciosos. ¿Por qué traigo este vídeo, que evidentemente es un vídeo del Reino Unido para los Juegos Paralímpicos del 2016, pero que va en paralelo con todo el trabajo artístico que desarrolla la organización Limited, ¿no? ¿Por qué lo traigo aquí? Sobre todo porque en las condiciones laborales, ¿no?, y económicas de la exclusión cultural, ¿no? Sobre todo porque hacen un enorme trabajo de nuevas narrativas muy reconocido a nivel internacional, ¿no? Por lo que decíamos, o sea, porque no existen personas vulnerables, existen condiciones de vulnerabilización, necesitamos marcos estatales, necesitamos marcos de país, ¿no? O sea,
que permitan una mayor estabilidad de los proyectos. O sea, normalmente en el trabajo con colectivos está vinculado al Ministerio de Derechos Sociales, por un lado, Ministerio de Cultura, por otro lado. Hacemos una, digamos, como jornadas, metemos un pequeño programa en artes escénicas, digamos que está como deslavazado, pero un programa de estas características, enorme, transversal, o bien metemos la cultura en todos los ministerios o nos tomamos en serio, digamos, a nivel sectorial, una incidencia mayor como colectivo, ¿no?, para lograr contextos que mejoren la financiación y las condiciones laborales. Porque, ¿qué nos pasa? Normalmente entramos en diálogo, cuando establecemos partenariados, me ha gustado, o sea, la experiencia de Alex, porque nos marca todo el marco anglosajón, que está entrando muchísimo en Europa, muchísimo. Normalmente creamos colaboraciones con el tercer sector o financiación pública. Normalmente estamos en marcos que inciden mucho sobre indicadores, temporalización, ¿no? A veces en marcos de actuación muy cortos en el tiempo. Y si queremos tomarnos en serio la creación de vínculos, los vínculos requieren tiempos. Tiempos, espacios y estabilidad, perdurabilidad en el tiempo, sobre todo porque cuando estamos hablando de procesos de gran exclusión social, hay un tiempo específico para crear confianza, hay un tiempo específico para crear el lazo afectivo que en un año no se hace nada. Entonces, es importante tener en cuenta que el peso de los marcos productivistas no permite crear condiciones de reciprocidad, ¿no? También muchas veces con la búsqueda, esto ha sido más Alex, ¿no?, con toda la colaboración con la financiación corporativa, líneas de RSC, todo lo que es sponsor, todo lo que es los patrocinios, para entendernos, ¿no?, están en dinámicas y en narrativas propias más vinculadas al campo de la gestión de la diversidad desde los recursos humanos, ¿no? Entonces, muchas veces, lo que más, además Alex ha sido muy claro con esto, ¿no?, lo que más les importa muchas veces son políticas de comunicación, la visibilidad pública, y van a marcar pautas sobre la representación, ¿no? De hecho, por ejemplo, ya hay estudios que hay colectivos completos que se quedan fuera, que, por ejemplo, se financian más proyectos vinculados a infancia, que la imagen es como más amable para entendernos, proyectos urbanos, con lo cual dejan fuera del marco de estos modelos de financiación dinámicas rurales. Ahora, perdonadme que sea malvada con esto, el riesgo es que todos los proyectos rurales se hagan desde grandes ciudades en España y la voz propia de los propios municipios no esté representada, ¿no? Y también lo que son las dinámicas, los riesgos del proyectismo, ¿no? O sea, las subvenciones un poco, certámenes puntuales, ¿no? Que lo pensamos un poco ad hoc, de ha salido esta subvención, hay que presentar algo, ¿no? Y que a veces están aislados de nuestra dinámica común, aislados un poco de la permanencia en el tiempo y que generan, esto yo lo he vivido muchas veces, es muy duro, ¿no?, el efecto caramelo en las comunidades, ¿no? O sea, has estado trabajando durante un tiempo algo que ha creado amor, ¿no?, que ha creado afectos, que ha creado dinámicas y desaparece de pronto, ¿no? El efecto rebote que tienen esas intervenciones es terrible porque muchas veces no vuelven atrás, ¿no? Entonces, bueno, o sea, estos riesgos tienen que ver con pelear muy claramente, o sea, pero pelearlo colectivamente, casi como sector, llevar al centro con mucha más, digamos, ambición, ¿no? O sea, el reconocimiento de la cultura comunitaria y de las artes inclusivas, la importancia que tiene que tener en los presupuestos públicos, sobre todo porque aquí ha hecho mucho hincapié Alex, porque viene de dinámicas de sponsorización en las métricas de impacto, pero yo reivindico, así me pongo muy, muy seria, ¿no?, que avancemos hacia indicadores de impacto democrático, ¿vale? O sea, porque yo lo que siento muchas veces es, ¿para qué estamos midiendo impactos? No, para tener narrativas para que no nos recorten presupuesto. No, estamos en otras narrativas de derechos, ¿no? Entonces es,
Protegemos una dimensión clave de los derechos humanos, que son los derechos culturales, mejoramos la cohesión social de los espacios, mejoramos educación democrática y transformadora, mejoramos procesos de prevención del extremismo y del radicalismo, mejoramos procesos también intergeneracionales, generamos impactos democráticos vinculados también a lo que es educación para el diálogo social y para el pluralismo social y político. Entonces, el avanzar colectivamente al reconocimiento de indicadores de impacto democrático para mí sería un eje, digamos, estratégico, ¿no? Porque también tenemos que ser conscientes, y ya voy cerrando, del el riesgo un poco que ahora tenemos de la inclusión como consumo. Todas conocemos, todas, o sea, grandes organizaciones de proyectos que a lo mejor jamás han estado en el ámbito cultural, pero que están utilizando proyectos artísticos para la inclusión, ¿no? Desmovilizando un poco o minimizando o apartando lo que sean las propuestas más críticas o las propuestas que visibilizan más las condiciones de vulnerabilización, ¿no? Que no se centran tanto en la persona, sino en las condiciones que han llevado a los procesos de exclusión, ¿no? Entonces, bueno, o sea, los procesos de despolitización de la cultura, ¿no?, para la inclusión social, los vivimos y es importante subrayarlos, ¿no?, porque a mí me parece que sí es una dimensión en esta obsesión que tengo con los indicadores de impacto democrático que son relevantes. Para ir cerrando ya dos diapositivas más, porque muchas veces también obviamos que todas las personas, todos, todas, todes, tenemos derecho al trabajo. Vale, porque muchas veces, o sea, se nos olvida, queremos participación, pero muchas veces es que estamos en situaciones de desempleo crónico, sobre todo con colectivos que han sido vulnerabilizados. Realmente el problema es la pobreza, ¿no?, y la exclusión del mercado laboral. Entonces, la exploración de posibilidades vinculadas al derecho al trabajo cultural me parecen clave. Traía el caso de Palladio Arte en Segovia, tan consolidado, tan que es una referencia tan maravillosa para todos, ¿no?, porque optaron por crear un centro especial de empleo. Entonces, el hecho de que haya una cobertura laboral me parece que es estratégico también de cara a eso, a lograr que muchas de nuestras experiencias logren el 25 aniversario, ¿no? Entonces, para cerrar, ¿no?, me he comido casi todo el tiempo, me perdonáis, pero como últimas preguntas, ¿no?, recuperando todo lo anterior, por dialogar, ¿qué sería, ¿no?, crear dinámicas de hospitalidad, de ida y vuelta desde nuestros equipamientos? ¿Qué sería desarrollar procesos de escucha más consolidados desde cada uno de nuestros espacios culturales, ¿no? ¿Cómo podríamos jugar de alguna manera con identidades cortocircuitadoras, ¿no? ¿Cómo podríamos jugar? También somos expertos en artes escénicas, leche, ¿no? O sea, ¿cómo podemos jugar con la performatividad de la inclusión social, ¿no? Creando reciprocidad, potenciando estéticas de la dignidad. Podemos jugar mucho con esto. ¿Cómo podemos, sobre todo mi gente, documentación, bibliotecas, archivos, la potencialidad cultural del reconocer el trabajo que no se ve, ¿no?, o que no ha tenido un reconocimiento público? Eso, se pueden hacer eventos solo de reconocimiento que pueden ser muy transformadores, ¿no?, sobre todo a nivel de barrio, pueden ser interesantísimos. Y luego también explorar, porque bueno, o sea, al fin y al cabo estamos con el IFEC, ¿no? O sea, ¿qué sería explorar líneas de trabajo específicas, ¿no?, de diálogo con las empresas de inserción social, ¿no?, para explorar y potencializar un poco más las empresas culturales de inserción social? ¿Qué desarrollo posible tendrían por aquí, ¿no? Así que nada, me callo ya, me voy a beber agua ahora cuando me dejen, y muchísimas gracias porque ha sido un placer sistematizar todo este diálogo. Muchísimas gracias. Estefanía, gracias a ti y más hoy por el esfuerzo por la garganta y la energía que le has puesto. Para mí es súper inspirador todo lo que nos has dicho. Han llegado mensajes a través del chat y también han llegado en privado de gente muy, muy chocada positivamente por tu energía, por tu claridad y por esta militancia.
Te voy a hacer algunas, bueno, sé que vamos en hora y manifiesto mi cuidado a la asamblea, pero creo que merece la pena que alarguemos un poquito con Estefanía y podamos hacerle algunas preguntas, todo y que las siguientes ponentes entréis unos minutos después. Perdonadme. Mira, te transmito algunas preguntas que han llegado por el chat. Lucía Mendoza dice, me cuestiono también la constancia de estos proyectos. Muchas veces pecamos de ser cortoplacistas en la gestión de proyectos culturales que influyen en las comunidades más vulnerables. Considero que al no verse como prioridad estos proyectos, al final quedan como una experiencia bonita, entre comillas, más beneficiosa para el promotor del proyecto. Al final, por la falta de continuidad y profundidad, no hay el impacto que debería tener en las comunidades. Tú, Estefanía, ya has hecho alusión a la necesidad del tiempo. Esta pregunta que hace Lucía, yo la relaciono también con el hecho de cómo logramos conectar todas estas condiciones que tú explicas, que promueven esa escucha y esa posibilidad de reciprocidad, al lado de una financiación que normalmente te empuja a entrar en una dinámica y en unas estructuras y mecanismos que están en la antítesis de las características de las condiciones que buscamos, ¿no? A mí, yo recuerdo siempre con esto una frase que utilizaba Eduard Miralles, ¿no? Que decía, tiene un artículo que es muy gracioso, ¿no? Que es, compañeros, ¿cuándo se jodió aquello de hablar de la cultura como un servicio público, ¿no? En el sentido de que muchas veces, desde las propias experiencias y desde la propia gestión cultural, nos olvidamos o tememos un poco el marco de las políticas culturales, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que no tengamos miedo a la reivindicación de políticas culturales que den los marcos, o sea, para que la estabilidad temporal, laboral, presupuestaria, sean reales. Y eso es un marco político. Es que es un marco político, ¿no? O sea, porque desde los propios proyectos o desde nuestras propias iniciativas nos movemos muchas veces en los marcos que ya están, ¿no? Que ya están como prediseñados. Pero yo creo que como sector, ¿vale? O sea, como cultura comunitaria, como artes inclusivas, tenemos que hacer oír nuestra voz común, ¿no? Para elevarla a nivel de política cultural. Es la protección de los derechos culturales pasa sí o sí por nosotros, porque precisamente estamos trabajando directamente con los colectivos que han estado excluidos sistemáticamente de su derecho a participar en la vida cultural. Entonces, como queremos tomarnos en serio los derechos culturales y que no sea solo una medida estética, porque es lo que queremos, necesitamos que en los marcos políticos esto esté reconocido. Esté reconocido también, hay que innovar en institucionalidad cultural, porque a lo mejor necesitamos crear una dirección específica de cultura comunitaria y artes inclusivas. A lo mejor necesitamos innovación en el ámbito municipalista, que se creen departamentos específicos, porque vamos avanzando. O sea, yo siento que lo que es el diálogo internacional ha avanzado infinitamente más rápido, pero está tardando un poco en calar en lo que es nuestra acción de día a día. Entonces, lo que es el marco internacional va mucho más rápido, necesitamos coger esa cometa sí o sí, para reivindicar sobre todo eso, los procesos de estabilidad laboral y financiera de la cultura comunitaria y las artes inclusivas, porque lo que digo es peligroso el efecto boomerang del caramelo. No quiero enrollarme, perdonad. No te preocupes. Comentarte que Marta Galante agradece la lucidez en tu intervención. Y otra pregunta que me surgía, yo creo que ha sido muy interesante este diálogo a dos voces sin veros que habéis hecho entre Alex y tú, porque habiendo muchos puntos en común, después también hay una mirada muy diferente, ¿no? Tú estás más en la base, en la militancia, en este aterrizar estos derechos, ¿no? Y recordarnos también
cómo hay que construir esas condiciones, y Alex lo hace desde un espacio muy determinado, que ya tiene una definición previa, histórica, y que tiene que estar un poco moviéndose entre dos aguas, ¿no? Pero tengo la sensación de que es muy importante justamente estas dos posiciones, y que la única manera de construir transformación real es que estemos dialogando con unos y con otros. Pero me pregunto qué hacemos con la ciudadanía. O sea, cómo... Aquí hemos hablado mucho de personas en contextos de vulnerabilización, pero pensemos en personas que no están a priori en ese tipo de contextos, que tienen otra serie de privilegios, que tienen vidas un poco más estables, más cómodas, entender lo que quiero decir. ¿Cómo hacemos llegar la importancia para todos, también para ellos, que tienen este tipo de acciones? Porque me da la impresión de que al final quedamos reducidos a unos círculos en los que nos cuesta mucho hacer ese diálogo con el grosso de la ciudadanía, y que mientras ese diálogo no se pueda construir, también va a ser muy difícil poder acceder a otros marcos, a otros apoyos, a otro tipo de escucha de tipo político. A mí, yo reivindico siempre los espacios mainstream, ¿vale? O sea, de hecho... qué importante lo que estás diciendo, Eva, o sea, por el riesgo de la guetización, ¿no? O sea, nos movemos dentro de la gente que ama las artes inclusivas, ¿no? Y no salimos de ahí. Ahí, por ejemplo, el trabajo que hace Unlimited de el vídeo, por ejemplo, que utilizaron, ha tenido 40 millones de visitas. 40 millones. O sea, toda España ha visto, una realidad cotidiana, ¿no? Que muestra de un modo completamente cercano, en entornos de intimidad, lo que es vivir diversamente, ¿no? Entonces, el reivindicar también la entrada en espacios mainstream, yo, por ejemplo, me cabreaba mucho, sobre todo cuando se ha trabajado con teatro accesible, ¿no? Una función de teatro accesible en lo que es la programación anual de un gran teatro financiado públicamente. No, o sea, no, porque necesitamos también lo que es la... la palabra es fea, ¿no? La normalización es lo cotidiana que es la diversidad, ¿no? Y necesitamos, aquí para mí es estratégico, ¿qué hacemos con la ciudadanía? Para mí un eje clave son la gente que sois grandes expertas en comunicación y en diseño, os necesitamos con urgencia, ¿vale? Porque para mí la clave está en romper precisamente todo lo que aleja de lo cotidiano la diversidad, ¿no? Porque cuando tú no eres la primera, si podéis verlo, hay un vídeo, perdonad, de Judith Butler con una gran activista por la diversidad funcional, que es maravilloso porque se va con ella de tiendas, ¿no? Cómo compra, cómo no, y van hablando, y es tan importante el hecho, ella reivindica no ser siempre la primera persona que otros ven utilizando partes de su cuerpo diferentes a las habituales para hacer determinadas funciones o realizar determinados movimientos, ¿no? El hecho de contribuir a la visibilidad en espacios mainstream, generalistas, ¿no? De otras experiencias, culturales y vitales, ¿no? A mí me parece reivindicable y exigible, ¿no? Es, la diversidad es cotidiana. Tú sales a la calle y la diversidad de cuerpos, movilidades, voces, experiencias es real, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un sesgo, sobre todo en los espacios de medios públicos. Con lo cual, toda la labor que puedan hacer, y para mí también ahora es estratégico, esto lo estáis trabajando muchísimo en Cataluña de cara a la Ley de Derechos Culturales, ¿no? Para mí es estratégico, para la ciudadanía que no se siente interpelada, ¿no? Reivindicar la educación artística desde los procesos infantiles, ¿no? El hecho de que estuviera transversalizada, y reivindicar también que en estos planes educativos la cultura comunitaria, las artes inclusivas tuvieran peso real, ¿no? Por eso lo que yo decía de los mapeos de las genealogías otras, ¿no? Necesitamos una historia de referentes de la democracia cultural. ¿Quiénes han sido referentes en este campo? Porque nos vienen siempre, yo qué sé, Gianni Rodari, nos viene siempre Gloria Fuertes y sus versos con faldas, ¿no? Pero quizá fuera de tu campo de especialización no tienes ni idea de lo que han sido los grandes democratizadores alrededor, ¿no? Entonces, hacer emerger también esas
otras historias artísticas, ¿no?, que pusieron en el centro el acceso, que pusieron en el centro la participación, para mí también sería un eje clave. Sí, yo tengo la sensación de que también en tanto en cuanto somos capaces de relacionar estos contenidos con cuestiones que nos ocupan a todos como sociedad, que mayoritariamente tienen que ver con la convivencia y las problemáticas que de aquí se derivan, la interculturalidad, la cuestión de género, este tipo de cosas que a todos nos acaban tocando de una manera u otra, también tendremos capacidad de llegar a ese grueso de la ciudadanía que quizás cuando oye hablar de vulnerabilidades no se siente en absoluto tocada. Te voy a hacer dos preguntitas pidiéndote que realmente des solamente nombres, porque me gustaría que empecemos a las 12 con la... No, tranquila, con las compañeras para no demorar su intervención. Mira, hay una chica que pregunta si tienes referencias de empresas... Ay, espera, ahora no lo encuentro. De empresas inclusivas, que trabajen desde la cultura inclusiva. Lo que comentabas al final. Las que están más referenciadas es en el ámbito textil y del diseño, ¿no? En el ámbito de la moda, muchísimas, ¿no? Claro. Ellas lo bordan, por ejemplo, y en el centro penitenciario de Picassent hicieron también una empresa de inserción. Tengo que buscarte el nombre. Lo buscaremos. Sí. Y lo traspasaremos. Aquí en Barcelona también tenemos Dona Colors con K, si a alguien le interesa, es un caso. También tuvimos aquí en las jornadas del ISEC a Mezcladís, que hacen cocina e inserción con personas migrantes. Y hay un ejemplo en Madrid de una empresa que hace técnicas del espectáculo, que ahora no recuerdo el nombre, pero lo podremos pasar. Muy bien, pues Estefanía, te agradezco enormemente que hayas estado hoy aquí y que nos hayas contado todo esto. Espero que lo podamos tener grabado y volver a escuchar, porque es un lujo. Desearte que te mejores. Y... y seguimos con la jornada. A continuación vamos a dar paso a la siguiente cápsula d'art, que como os deia al inici són petits vídeos de projectes existents que hem demanat a entitats. En aquest cas és Basket Beat, que ens ha passat Vots pel canvi. Cada semana conocemos más gente, cada semana tenemos el grupo más grande. Diferentes joves, el jovent d'aquí Manresa. Des de països diferents. També diferents edats. I d'alguna manera crea un petit vincle mitjançant el bàsquet beat. Que al final el fet de tocar les pilotes no deixa de ser una excusa per trobar-nos, per teixir vincles. Al final també tenir presència a la ciutat i alhora reflexionar sobre quina Manresa ens agradaria viure i escoltar veus que potser no estem acostumades a sentir. Bé, doncs donem pas a l'última part de la jornada d'aquest matí. I ara tindrem l'ocasió de conèixer tres experiències, tres projectes existents a Catalunya, amb recorreguts diferents, utilització de les arts molt diversa i també ubicats a territoris i a organitzacions molt diverses. Farem les tres intervencions i després al final podrem parlar amb les ponents. Us recordo que en el chat podeu anar fent les vostres preguntes, comentaris i intentar crear aquesta interacció. Començarem amb la Roser San Juan. Ella ve del Centre d'Art La Panera, a Lleida, i és responsable de programes públics. Doncs, Roser, bon dia. Bon dia, Eva. Moltes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres i et dono la paraula. Endavant amb la teva presentació. Doncs, en primer lloc, moltíssimes gràcies a l'Institut Català d'Empreses Culturals per l'organització d'aquestes jornades i a l'Eva García pel comissariat d'aquests continguts. Aquestes jornades, que ja són 5 anys posant la lupa en pràctiques artístiques col·laboratives, art social o com en vulgueu dir, significa donar visibilitat i formació al voltant d'aquestes pràctiques
I doncs això que dèiem, no? Del tema de la sostenibilitat i de la llarga trajectòria, així que felicitats. Felicitats a l'Estefania, moltíssimes felicitats a l'Estefania, perquè he disfrutat, com feia molt de temps que no disfrutava una ponència. L'aplaudia amb les orelles amb moltíssimes de les coses que ha plantejat. Des del Centre de l'Art La Panera, que vàrem inaugurar el 2003, teníem clar que un centre d'art en una població d'uns 140.000 habitants no hi ha turisme, o ens volcàvem amb la pròpia ciutadania, o no tenia sentit. I per aquest motiu nosaltres teníem una singularitat que era un centre d'art en què la major part del seu personal treballava a educació i a mediació, tot i que hem tingut alguns canvis. No? Si érem 7 persones treballant-hi, hem tingut moments que hi havia 3 persones treballant en aquest departament, pel que significa la importància que nosaltres hi donàvem. No? I que a partir del 2008 vam treballar també a llarg termini i d'una forma, crec jo, significativa amb diversos col·lectius en situació de vulnerabilitat. En primer lloc, amb diversitat funcional, perquè així ens vam tenir aquesta demanda de diferents entitats d'atenció a persones amb diversitat. I després, també a partir del 2009, també per una demanda, que això també ens fa molta il·lusió, perquè nosaltres ens prenem molt de temps trucant portes per plantar llavors. Quan tenim una demanda d'una col·laboració, per nosaltres és un èxit, no? És la demostració de que alguna cosa hem fet bé. I, com us dic, també vàrem començar a treballar a partir del 2009 un projecte que ha durat en el temps, que s'ha estroncat amb la pandèmia, però esperem tornar a recuperar, que és treballar amb persones en situació de vulnerabilitat i en situació de sense llar. Però sí que ens vàrem adonar que, d'alguna forma, quan tu treballes un programa específic per un col·lectiu, això també ho ha dit l'Estefania, tens un risc de guetització, no? I nosaltres hem buscat estratègies de buscar com evitar aquesta guetització sense abandonar aquest col·lectiu que està en situació de vulnerabilitat. I hem fet diversos projectes que s'han allargat en el temps, com deia, però ens vam adonar que un dels objectius era ser un reflex de la comunitat i, com a tant, barrejar diferents segments de la població. I el que ara us presentaré és un canvi de rumb que ens ha empès la pandèmia, ara us explicaré, que no és que nosaltres ens proposéssim un col·lectiu previ a l'elaboració d'un projecte, sinó que és més aviat uns continguts o una temàtica que després ens ha sorprès, ha permès una participació intergeneracional de diferents àmbits professionals i que també em sembla molt interessant, no, de vincular els projectes ja no tant a un col·lectiu, sinó a una temàtica que pugui ser d'interès a diferents segments de la ciutadania. Us vinc a explicar aquest projecte de la Bona Mort, que va liderar un artista que es diu Albert Cutrón, que vàrem poder dur a terme gràcies al finançament de l'Art for Change, que això també s'ha parlat del tema de les subvencions i del tema dels terminis dels projectes. I també em ressona els pressupostos que movia l'Àlex, no? De milions d'euros per programes culturals, cosa que la nostra casa, penseu que Panera és institució pública, no ens movem amb aquestes xifres i hem de buscar finançaments que ens permetin dur a terme projectes, tot i que siguin finits. Albert Cutrón és un artista afincat a Londres des de fa 30 anys i perquè veieu una mica per quines línies treballa, us he ficat aquest paràgraf que ell mateix ha realitzat per explicar el seu treball, que diu: hi ha dos conceptes molt presents a la meva obra. El primer, el de la comunitat, com crear comunitats temporals d'intercanvi de coneixements d'idees. I l'altre és el concepte d'utopia, d'utopia útil, rescatant petites utopies del passat
intentant veure si aquestes podem obtenir eines que ens ajudin a imaginar altres possibles futurs. Important aquesta acotació de que són comunitats temporals. Crec que en aquest tipus de projectes, si som honestos i diem la temporalització d'aquests projectes per no crear falses expectatives, també pot ser una bona forma de treballar. En el meu cas, doncs, jo soc la responsable dels programes públics de la Panera i reivindico l'art contemporani com una font de coneixement i transferència de sabers, a l'igual que una eina per aconseguir, a través d'aquest pensament crític i cohesió social, especialment amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, però no de forma gatitzada, i voldria remarcar aquest terme. Nosaltres, quan vàrem començar aquest projecte, per a res tenia a veure amb el que ha acabat sent, perquè nosaltres pensàvem aquest projecte com un projecte que es dugués a terme en una residència pública, que es deia, bueno, que es diu Balafi aquí a Lleida, i el pensava com un projecte d'una xarxa de relacions entre professionals cuidadors i professionals familiars de persones institucionalitzades en aquesta residència amb inici de demència. Però es va tenir de dur a terme el 2020 i quan ja havíem fet 3 mesos de treball, de reunions i de programació amb els equips d'aquesta residència, que ens va costar, que sempre ens costa, no? Hi ha un moment de Google Translator d'entre l'argot cultural i l'argot d'altres àmbits, que crec que hem de ser conscients que tenim llenguatges diferents i buscar aquests punts de consensos justament per crear un vincle de confiança i poder crear projectes que no només incideixin en el sector artístic, que sí que ja ens entenem, sinó buscar altres àmbits. I com us dic, quan ja ho teníem molt encaminat, arribem al març, i arribar a l'esclat de la pandèmia. I te n'adones que el que havies dissenyat el 2019 no té cap sentit perquè la situació, la realitat és tan diferent del moment en què tu havies plantejat el projecte que doncs has de fer una escolta activa i parar i pensar si realment té sentit allò de fer-ho per fer, no? Aquesta que veieu aquí és la Concha Tous, que era la directora en aquell moment de la residència. I el que nosaltres pensàvem que serien 15 dies de tancament, doncs com sabeu, no van ser 15 dies, sinó que va ser molt més. I va ser tant que ens vam plantar el mes de maig sense poder iniciar el projecte, tot i que vàrem buscar moltes vies de possible actuació. I en aquell moment vàrem pensar que el que havíem de fer era una àgora pública de molts projectes d'arts comunitàries, segur que tampoc no poden dur a terme tal qual havien pensat fer les seves pràctiques durant aquest any. Expliquem en públic que ens ha passat això, que segurament hi ha molta gent que també està en aquesta situació i amb la perspectiva d'una realitat inaudita, inesperada i molt xocant, no? Perquè estàvem tots molt atordits. Què té sentit fer ara en l'àmbit sociosanitari i cultural? I vàrem fer aquestes jornades, que varen ser 3 dies, que vàrem unir persones de l'àmbit sanitari i persones de l'àmbit cultural, tant de l'estat espanyol com d'Anglaterra, per escoltar activament què és el que feia falta i com podíem reconduir aquest projecte. I el que se'ns va dir és nosaltres, des de l'àmbit sanitari, el que necessitem és temps. És temps, és poder acompanyar a l'última etapa de la vida, perquè no ho podem fer, estem desprevistos de rituals i d'acompanyament. I com des de les arts ens podeu ajudar des dels vostres llenguatges i des de les vostres lògiques en aquest moment, no? Per tant, La Bona Mort és un projecte inesperat, fruit d'unes circumstàncies inesperades i de
una cosa molt important i que també s'ha dit en les altres xerrades, una escolta activa. Si nosaltres fem projectes amb la comunitat, no podem fer el projecte que ens doni la gana com ens doni la gana, sinó que hi ha d'haver un procés d'intercanvi i d'escolta activa i que siguem capaços inclús de fer un tomb de timó, que espero que no sigui ocasionat per una pandèmia, però que en qualsevol moment aquests projectes acaben sent éssers vius i aquests éssers vius tenen necessitats i circumstàncies especials. El que vàrem acabar configurant, vàrem intentar crear una convocatòria de formació a través de la universitat, que vàrem veure que els temps de la universitat no són els temps que en aquell moment requeríem, però el que vàrem passar directament a fer una convocatòria des de la Panera de qui volia treballar, qui volia fer una investigació col·lectiva de com acompanyar la mort des del llenguatge artístic. I estava obert a tota la ciutadania. I va ser com una carta als Reis perquè varen aparèixer 25 persones fantàstiques que d'àmbits professionals diferents, inclús de persones que ja no estaven exercint cap professió perquè estaven en la seva edat de jubilació, que estaven disposades a unir els seus sabers, els sabers acadèmics, professionals, però també els seus sabers de vida. I això és una cosa que reivindico a través de les arts comunitàries, aquesta necessitat de crear coneixement, no supeditant el coneixement acadèmic per sobre del coneixement vital, sinó veure com podem fer una hibridació i una formalització d'aquesta hibridació, d'aquest coneixement imbrincat de diferents sabers, d'aquesta transferència de sabers, una visibilització a partir dels llenguatges artístics. I una mica aquesta és la idea d'aquest projecte. Vàrem fer aquesta convocatòria que va durar un mes la formació, una formació a partir de diferents tallers, tallers que van impartir des d'especialistes en el dol, de les cures pal·liatives, tallers que va impartir el propi Albert per trobar formes de visibilització de tots els continguts que anàvem recopilant i la importància de tota aquesta investigació col·lectiva que albergava tots aquests sabers. Una mica em recordava el funcionament dels laboratoris ciutadans, que fins ara han treballat molt en la innovació tecnològica a partir dels Fab Labs, no? De que hi hagi una temàtica, que hi hagi una convocatòria, que hi hagi una ciutadania que acudeixi a aquesta temàtica i que treballi per resoldre un problema col·lectivament. Es va visibilitzar de dues formes, una lectura dramàtica que es va representar en dues ocasions al Teatre Municipal de l'Escorxador, en el qual es barrejava actors professionals amb participants del grup motor d'aquesta investigació col·lectiva i que el que feia era aixecar un guió, perquè no era un guió, sinó que era una lectura dramatitzada, a partir de totes aquestes investigacions i relats que havien anat sorgint durant aquest mes d'investigació col·lectiva. Una de les participants d'aquest grup motor és Vanessa Arasté, que és de fet és la coordinadora de cures pal·liatives de Catalunya i està en un hospital de Lleida que es diu Nadal Meroles, especialitzat en cures pal·liatives, i ella el que feia era la porta d'entrada en aquest hospital i poder donar veu a persones que estaven en la seva última etapa de la vida per compartir amb nosaltres aquesta investigació col·lectiva. Evidentment, qui volia, com volia i de la forma que sentia còmoda i amb ganes. L'altra forma de visibilització de tot aquest procés va ser un llibre d'artista en el que aquest és un Excel que vam recollir 294 veus que parlaven al voltant de la mort, de com volien morir, de com s'ho imaginaven, de què volien escollir al voltant d'aquest moment per viure millor. I ens fa gràcia anomenar-lo com a l'Excel de la mort, no? Perquè és un format que és molt habitual en el nostre dia a dia, però com també pot servir una eina digital per recollir i per fer col·lectiu un projecte.
I aquest llibret, Carbassa, el que anem fent és com un diàleg entre aquests dos sabers que us deia, de sabers del bagatge personal i vital de cada una de les persones que han tingut d'afrontar-se a un dol, o el bagatge professional d'acompanyar persones en la seva última etapa de la vida. El que vol servir aquest llibre i aquests pòsters, aquesta edició de pòsters que vàrem editar juntament amb el llibre, és una eina per començar a parlar al voltant d'un tema com la mort, des de diferents punts de vista, des del llegat, des de l'acomiadament, des de la pèrdua. I ens va sorprendre com el Albert va enfocar aquest treball com si fos una actualització d'un Ars Moriendi, que era un llibre il·lustrat de l'edat mitjana que, després de la peste negra, que hi va haver una gran mortalitat, era la forma en què les persones s'asseguraven poder seguir tots els passos per arribar al cel sempre i quan no hi hagués un capellà, no? Perquè, com dic, hi va haver una disminució de la població molt gran amb aquesta epidèmia. Com fer una actualització de l'Ars Moriendi en un moment en què la nostra societat no està tan marcada per una religió com en aquell moment era la cristiana en l'Europa medieval, no? I vam comparar els punts de l'Ars Moriendi i d'aquesta publicació d'artista a posteriori i ens va sorprendre molt com els punts eren molt similars, posant per alt aquest esbiaix religiós. I és que aquesta etapa és una preocupació de la humanitat, encara que fem veure que no la veiem, no? Des d'aleshores sempre s'ha anat reivindicant aquests memento mori o a la dansa de la mort o diferents manifestacions per recordar-nos el tempus fugit. Aquí veieu aquesta cascada, que de fet aquest projecte surt d'una petició d'una professora de la Universitat de Lleida d'Educació Social, en què no està conforme en com els seus alumnes fan les pràctics a les residències geriàtriques. Pensa que pintar Mickey Mouse i fer mandales doncs, és una pràctica que podríem anar molt més enllà, i si hi hagués una bona educació artística en el seu sector. I d'aquesta demanda vaig anar a unes jornades organitzades pel Jordi Ferreiro, que vaig conèixer l'Albert Potrony, que ens va portar a conèixer la Vanessa Arasté i la Maria Agustí. I de tot això vam acabar fent una xarxa de 294 persones, entre les quals per aquí veieu el David Martínez, el Miquel Herrenieto, la Natàlia Sánchez. I volia acabar amb una cita de l'Oriol, que l'heu vist projectat, que era aquesta persona que estava a l'Hospital Nadal Maroles, que el que deia era: l'art és la salvació de la dura realitat, de la repetitiva realitat. És importantíssim entendre que l'art no és només quelcom bonic o ben fet, és més que això. És la persona tota ella recollida en un instant. L'art serveix per moltes coses i cura l'home. L'home està malalt i l'art salva l'home. I què va afegir? Parafrasejant a Bertolt Brecht, l'art no és un espill per reflectir la realitat, sinó un martell per donar-hi forma. I no em voldria allargar més perquè sé que els tempos són molt escuets i hem de respectar-ho per les altres companyes. Sí que dir-vos que sembla ser que podrem donar una segona vida en aquest projecte, allargar-lo en el temps i en diferents comunitats. I com he dit al principi, repeteixo que ha estat un plaer poder estar en aquesta jornada i sentir sobretot a l'Estefania, però també a l'Àlex i a la resta de companyes que encara queden per parlar. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Roser, a tu, a l'equip de La Panera i a aquests participants que van possibilitar que tot això passés. I t'agraeixo a més la presència durant tot el dia, perquè és una manera de lligar tots els continguts que s'estan exposant i també poder confrontar i marcar diferències i similituds. Doncs animo als participants i assistents a que feu preguntes, les anirem recollint i després, ara després quan presentem les dues experiències que queden, tornarem a parlar amb la Roser. A continuació, escoltarem a la Montserrat Moliner. Ella és membre de l'equip de gestió i coordinació de la Volta Girona
i ens presentarà el seu projecte. Endavant, Montse. Bon dia. Has d'activar el so. Ara. Un segon que estic... Doneu, eh? El tenia preparat i ara no el trobo. Perdoneu aquest moment. No sé on ha anat el document. La Montse, com us deia, ve de l'entitat La Volta, a Girona, i quan vam preparar la seva intervenció vam detectar que els fan molts projectes i vam decidir que ens parlarà de diferents contextos d'intervenció i aplicació de projectes que fan, tot i que, a més del que ens compartirà avui, fan altres moltes coses. Així que si us interessa la seva intervenció, després podeu xafardear una miqueta. A veure si ara ja... partir pantalla. És curiós perquè no em deixa... Em surt una altra cosa que no em sortia abans. A veure, aquí. Disculpa, em surten el desktop, la pissarra, el Finder. A veure. Vale, a veure. Un segon. Aquí. Perfecte. Ara no sé si veu. Perfecte. Disculpeu sobretot les companyes, que anem amb el temps molt just i ara només em faltava a mi no trobar el document. Primer de tot, agrair la invitació a aquesta jornada i agrair l'ISEC i a Nous Públics de la Generalitat i a la Eva García com a curadora que ens convidi a La Volta. Doncs La Volta és un projecte de cultura de proximitat en clau de creació contemporània. Estem ubicats al barri de Sant Narcís, a Girona, i tenim quatre espais, una casa i tres locals, al voltant d'aquesta plaça. Per tant, aquest fet ja atomitzat que té el projecte fa que hi hagi una relació molt directa i vinculada amb el barri de Sant Narcís en el qual habitem, no? Com deia, nosaltres fem moltes coses, com deia l'Eva, però tenim com dos missions molt reconegudes. Una és donar suport a la professionalització de projectes culturals, d'artistes, i també dinamitzar socialment i culturalment i econòmicament el barri de Sant Narcís, que com, bueno, els que no sou de Girona, el barri de Sant Narcís està ubicat molt a prop del centre, però amb les obres de l'AVE va quedar com tallat i a partir del 2014 es va començar aquest projecte de La Volta, primer com una iniciativa del Bòlit Centre d'Art Contemporani amb uns ajuts FEDERS. En aquest sentit, el 2018 vàrem ampliar les nostres línies de treball i ens vam ubicar en una esplanada que no tenia ningun tipus de limitació en lo qual en relació a les disciplines artístiques que hi podíem treballar, que hi podíem acollir, i posant molt en relleu que érem un projecte de barri i posant molt d'èmfasi en aquesta cultura de proximitat que ens venia donada espaialment amb els nostres locals, no? Evidentment, tot aquest treball que fem en el barri es culmina amb unes jornades que són les jornades voltaiques, que estan com tematitzades per poder donar suport als professionals que hi treballen en aquests àmbits. I que ara no parlaré d'elles, però bueno, les volia anomenar aquí, però no és l'eix central del nostre treball ara mateix.
Nosaltres, com a programació cultural, treballem des del col·lectiu. Totes les jornades voltaiques les treballem amb l'escolta activa, que ja ha dit la companya i ja han dit els ponents que han fet les conferències tan interessants que hem sentit. L'escolta activa, però una escolta no tant des de la relació de què és el que vull fer i, per tant, escolto qui em pot facilitar fer allò que vull fer, sinó escoltar realment el que necessita el barri o el que vol fer el barri per poder-nos posar al servei. Nosaltres diem que la volta moltes vegades es posa al servei de. És una manera de treballar el col·lectiu i treballar l'acció comunitària. A vegades sembla que els projectes culturals, per allò que parlava abans de l'excel·lència, sembla que sigui contraposat treballar la professionalització artística i el treball de barri o el treball més comunitari o més col·lectiu, i en tot cas la volta no ens trobem amb aquests problemes, no són contraposades, i de fet és el treball comunitari o l'acció col·lectiva és una font de professionalització també pels nostres projectes residents. No? De vegades convidem artistes de fora a participar d'aquests projectes, però normalment treballem amb la nostra comunitat perquè creiem que és la que té la dinàmica més apresa de com funciona el barri i aquest coneixement emocional que genera en la quotidianitat del dia a dia. Us he posat aquí per no deixar-me ningú, són les persones que participen en aquests programes, però si teniu interès a saber més de la volta i amb quins col·lectius treballeu, a la web trobareu tota la informació. He posat aquesta fotografia del treball de la Noemí Batllori, que és una artista que fa el museu, té un projecte que es diu el museu més petit del món, i que la vam convidar a la volta a fer un treball expositiu, i ella va reproduir la plaça amb els antics oficis que hi havia en aquella plaça, a la plaça Subsió. I ens ha agradat aquí reconèixer la seva. En aquest sentit, si ens enfoquem al projecte de barri i la cultura de proximitat que exercim des de la volta, evidentment tenim vincles al barri, amb totes les entitats, sobretot amb el centre cívic, les associacions de veïns, associacions culturals de tot tipus, amb els casals i també amb els negocis que estan funcionant a la plaça. Perquè us feu una idea, nosaltres la volta comença el 2014, com us deia, amb les obres de l'AVE, la majoria dels comerços, perquè no hi havia un traspàs de gent del centre cap a Sant Narcís i quedava com acurat, no? Quedava com tancat, perquè també està envoltat de dos rius, per tant quedava com aïllat, es van perdre molts locals. I en aquest sentit, aquest espai que hem fet de recuperació des de la volta i amb aquestes jornades que sempre es fan a l'aire lliure, ara tenim tota la plaça ocupada, no hi ha cap local lliure, tots estan funcionant. També, òbviament, tenim vincles a la ciutat, amb altres propostes culturals i altres associacions, evidentment vincles al territori, i m'agradaria destacar el treball que fem continuat des de l'any 2018 amb entitats socials com DOTA, que és una entitat de Salt que són dones per a la formació, el treball i l'autoocupació, que sobretot fan alfabetització. Les seves usuàries són, a més, ho poden fer, és un acompanyades dels seus infants, perquè moltes vegades es troben les dones que no poden accedir als centres de formació, sobretot aquest que és alfabetització, amb els seus fills, i això DOTA ho va posar sobre la taula i funcionen així, ha anat molt bé. Dones Endavant, que és una associació de dones migrades, que són la majoria, la major part interines, que amb la pandèmia, com han comentat les nostres companyes, és un dels col·lectius que ho va passar més malament, perquè no tenien accés. Després també treballem amb Som Sostre, que és l'entitat que té cura de les persones que no tenen llar a Girona. I també hem treballat de manera més puntual amb Fundació Escove i Fundació Tresc i Creu Roja, que demanen tallers o formacions per joves, sobretot amb risc d'exclusió social. Com a projecte de barri, m'agradaria destacar
perquè sé que el temps és limitat, m'agradaria destacar el Menja't Sant Narcís. És un projecte de barri, és un projecte comunitari de barri. És d'aquests projectes que, com us deia, ens posem al servei, o sigui, amb aquesta escolta activa i amb el treball molt proper en el centre cívic detectem que volem tirar endavant un projecte que reactivi el teixit econòmic i la dinamització de la part relacional i social, però des de la seva diversitat i des d'una perspectiva de sostenibilitat ambiental, com és l'horta urbana del Menja't Sant Narcís. Aquest projecte és pioner a Girona i ha fet que altres barris vulguin desenvolupar els seus menja, no? Aquesta horta urbana, que va molt més enllà de cuidar unes plantes o de fer un espai en el qual la gent pugui agafar producte per menjar. També és una manera d'acostar la ruptura que hi ha entre l'espai urbà i l'espai rural. A nosaltres no ens costa molt perquè Sant Narcís està molt a prop de Santa Eugènia, que hi ha l'horta de Santa Eugènia i Salt, que hi ha les hortes de Salt, i per tant és un entorn que ens és comú. I també per valoritzar la biodiversitat urbana del barri. Aquí teniu una mica... Vam començar al carrer Roma i un exemple de com treballar amb aquestes diverses capes. Nosaltres a la volta no només tenim artistes visuals o gent que té molt clar que el seu treball és d'artista, sinó que també tenim artesans, tenim dissenyadors, tenim col·lectius, per exemple, el col·lectiu de fusteres, tenim un col·lectiu de fusteres que va ser el que va treballar molt directament amb el barri comestible del Menja't Sant Narcís. També tindríem, arran d'aquest treball amb el centre cívic, des del 2018-2019 vàrem generar la Incòmoda, que era un projecte que pretenia, des de les arts escèniques, fer com un àgora de compartir coses que ens preocupaven com a barri. No? En aquell moment, Sant Narcís, en el 2019, estava molt preocupada per la inseguretat. I es veia les diferències, com l'associació de veïns tractava la inseguretat d'una manera, el centre cívic ho vivia d'una altra manera, benestar social, que està molt lligat al centre cívic, altres entitats que treballem en el barri, vèiem com la inseguretat la treballàvem de diferents maneres. Aquest projecte es va troncar amb la pandèmia, però sí que va fer la llavor per continuar en aquest sentit de veure quines problemàtiques ens són comunes i com cada gent del barri ho viu diferent. Per exemple, molts, Sant Narcís també és una plaça, la seva plaça Assumpció, sobretot hi ha molta gent gran, i la inseguretat per ells era la pèrdua de la propietat privada, és a dir, que m'entrin a casa, que m'assaltin pel carrer. I, en canvi, quan vam parlar amb altres comunitats o nosaltres mateixes, dèiem la inseguretat per nosaltres és no tenir feina, no tenir una casa. I a partir d'aquí es desenvolupen diàlegs que són molt interessants. A partir d'aquest treball amb la Incòmoda es va fer els tallers Incòmodes, que són tallers que es fan directament amb entitats amb les que ja portem treballant, que són DOTA, Dones Endavant, i també volia parlar de la residència MIFES, que és de diversitat funcional. Amb ells estem treballant creant espais segurs de reconeixement mutu. Creiem que és important, moltes vegades s'ha dit, moltes vegades aquí, no? S'abusa d'artistes paracaidistes, no? Per dir-ho d'alguna manera, no sé si és una paraula molt amable, però d'artistes que no coneixen el territori i que a vegades les convocatòries o les subvencions demanen noms d'excel·lència i que fa que sigui més imposat treballar o tenir el tempo que requereixen treballar amb aquestes entitats i amb aquestes, perquè sigui completament horitzontal i sigui un guany per les dues bandes. Per tant, per crear aquests espais segurs de reconeixement mutu entre els artistes i els participants, i també per fer un treball previ per conèixer quins són els llenguatges artístics que realment els interessen en aquestes comunitats, i també per estimular que estiguin en tot el procés. Per exemple, amb la residència MIFES estem treballant amb ells
però ara ja estem rebent propostes dels propis usuaris de MIFES per poder també plantejar ells tallers, sobretot no tant des d'una vessant perspectiva, però sí des d'una vessant emocional de com se senten ells. També estem engegant una cartografia perquè les persones puguin veure quines són les barreres i limitacions que té el nostre barri en relació a la diversitat funcional i creiem que aquest és el camí. Agraïm molt les paraules de les persones que heu fet les ponències, sobretot l'Estefania, quan deia que demanar més recursos i que aquests recursos estiguin adaptats a aquests tempos que necessita treballar el treball en el barri. Sense el voluntarisme de l'equip de la volta dels artistes residents no són possibles aquests projectes, perquè són projectes de vida. Són projectes que portes amb tu i que vius amb el barri i, per tant, costa molt limitar-los a hores treballades o a hores cobrades. Per tant, també des de la volta encoratgem a que es puguin fer les accions comunitàries que portem nosaltres a terme i molta altra gent es puguin fer amb uns tempos i amb uns pressupostos adequats. I crec que aquí ho deixo perquè no sé si m'estic passant. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Montse. Gràcies a totes per la cura amb el temps, però no s'angoixeu, tranquil·les. Vull dir que no va de 10 minuts ara, amb tot el respecte als assistents. I gràcies també per fer aquesta fotografia tan àmplia, no? Ens has parlat de barris, de comunitat, de sinergies amb altres entitats, de possibilitat de posar en marxa projectes professionalitzadors. Hi ha moltes finestres, no? Doncs recordeu traspassar les preguntes a través del chat i ara passem a la tercera experiència amb la que acabarem aquestes tres presentacions per després obrir un moment de preguntes i intercanvi. Ara tenim amb nosaltres a dos persones de l'equip de Diversorium, Arts Vives i Espai de Convivències, que són la Maria Oliver, concomitente, que ara ens explicarà, i la Verònica Valentí, que és mediadora, i la tercera persona de l'equip, que no està avui present, però que sí ha estat formant part d'aquesta aventura, és l'Antonio Centeno. Doncs, Maria, Verònica, us deixo l'espai per la vostra presentació. Hola, bona tarda, ja. Bé, agrair com han fet la Montserrat i no recordo, no? Agrair molt a Estefania Rodero l'entusiasme i la claredat, perquè ha tocat els punts clau en tota aquesta qüestió, no? Que és la importància de que les institucions s'impliquin en polítiques flexibles i creatives a l'hora de recolzar projectes comunitaris, no? I fluents o diversos. Bé, jo sóc Maria Oliver, sóc membre de l'Oficina de Vida Independent, que són les oficines de vida independent, són les associacions a través de les quals els propis membres que tenim diversitat funcional gestionem els ajuts que venen de la institució, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, per poder comptar amb assistència, que és el recolzament imprescindible per poder fer una vida autònoma i en igualtat de condicions. Bé, en aquest sentit, una de les tasques de l'OBI, a més de mantenir-nos en peu de dret d'igualtat amb la ciutadania i convertir-nos en subjectes, no només de dret, sinó en subjectes simplement, no? I deixar de ser objectes de cures, senzillament. Una de les tasques, deia, és difondre, justament, la importància del moviment de vida independent
i el que això implica, no? Que és operar en el possible un canvi de paradigma que és molt gran, el que s'ha de fer i el que estem fent, que no se'ns vegi com éssers que necessitem de la caritat o de la bona voluntat per poder existir. A l'OBI tenim molt clar, sobretot el company Antoni Centeno, que ja ha dut a terme diversos projectes, un d'ells és WIFAC, el que referia a l'Estefania Rodero, és la cultura és l'eina que ens permet transformar la mirada. Justament és el que cal. I en aquest sentit, bé, anàvem fent cosetes i tal, i en un moment l'Antonio diu, escolta, m'he conegut una persona que ens pot ajudar. I ens posem en contacte, bé, ell truca a la porta de l'OBI amb Verònica Valentini. I insisteixo en això perquè en el nostre cas, en el cas del Diversorium, establir aquest vincle, que és un vincle personal, amistós, molt plaent, va ser fonamental per poder arrencar el que ha estat el Diversorium. Llavors, creem aquest vincle i aquest vincle consisteix en què voleu, què us agradaria, com ho podem fer. Posem-nos a somiar i somiem alt i ja veurem què passa. I d'aquest somiar i del savoir-faire de la Verònica, que com a comissària ha introduït una cosa fonamental, és la professionalització. No? Teníem un recolzament professional que venia a substituir l'anar remant, no sabíem cap a on, de l'OMI. No? Llavors ens planteja, ens presenta el projecte Concomitentes, finançat bueno, de la Fundació Daniel i Nina Carasso, i això ens permet comptar amb un pressupost i, per tant, poder aterrar el projecte que al final prendrà la forma del Diversorium, que és una espècie de cabaret mutant en el que hi cabem tots, tant com a artistes i com a públic. En aquest sentit, vam optar per un cartell en què estiguessin representats artistes amb diversitat i sense, perquè del que es tractava és que hi fossin tots. I per nosaltres era molt important reivindicar la festa com un espai d'oci, de cultura i un espai de formació de vincles. No? Llavors, en aquest sentit, clar, com tots heu esmentat, va venir la pandèmia, nosaltres vam fer el primer Diversorium just al febrer, abans del gran confinament, i no hem tingut cap experiència més. Cosa que no vol dir que haguem deixat de treballar, sinó tot el contrari. Verònica s'ha encarregat de moure cel i terra i anar fent contactes. I bueno, ella explicarà amb més claredat i més detall. Però, en tot cas, incidir en el fet de que en aquest cas no ha estat una institució, però sí una fundació que compta amb els mitjans i que ha respectat els nostres temps, el que ens ha permès tenir una estructura professionalitzada i comptar amb la possibilitat de poder somiar a lo gran.
és algo que encara després et quedis amb algú més petit, és molt important, perquè les idees inicials estan arxivades i ahí estan per a quan se pueden. Bueno, amb això cedeixo la paraula a Verònica, perquè us ensenyarà uns vídeos i us parlarà amb més coneixement. Hola a tothom. Muchas gracias, María, por esta introducción. Y has dicho casi todo, lo más importante. Pero tenía también, quería agradecer a ISEC, sobre todo a Eva García, por habernos invitadas y porque creo que estamos muy bien reflejadas en las palabras de Alex, en algunos puntos, sobre todo en la de Estefania. Y también creo que conectamos mucho con los proyectos de Roser y de Montserrat. Yo soy mediadora del proyecto Concomitentes, un proyecto nacional impulsado por la Fundación Carazo. Y el proyecto Concomitentes se establece, digamos, en Madrid en 2018 y es un proyecto y una metodología que, digamos, traslada a España el modelo francés de Nouveau Commanditaire. Lo que propone Nouveau Commanditaire hace 30 años en Francia es lo de dar, digamos, voz y poder a la ciudadanía, dando a ellos la oportunidad de encargar obras de arte. Han pasado 30 años, el proyecto, digamos que ahora tiene una red europea, existe en varios países y el último a integrarlo hemos sido nosotros, desde España. Entonces, como decía, es un proyecto nacional y existen varios mediadores, uno en Madrid, uno en Sevilla, uno en Galicia y yo estoy aquí afincada en Barcelona. Entonces, a la vez se están ya desarrollando varios proyectos y todos tuvimos, bueno, fuimos afectados, como sabéis, por la pandemia. Justo en el momento que estábamos desplegando, por fin, después de una larga, digamos, trayectoria para arrancar el proyecto, para establecer la asociación y todos los demás, llegó la pandemia. Pero en nuestro caso concreto del Diversorium, afortunadamente pudimos hacer, digamos, al menos un evento. Y esto ocurrió al final de febrero, justo un par de semanas antes de encerrarnos, la Sala Apollo. Entonces, como decía María, yo me encontré, bueno, le fui buscando a mis personas, o sea, las personas que querían subir, digamos, o hacerse cargo de este proyecto. Me encontré con Antonio y María y la verdad que conectamos rápidamente porque bueno, ellos venían de experiencias previas muy valiosas, como, bueno, y es una sobre todas, por citarne una. Y con lo cual teníamos, como digamos, un lenguaje bastante... un lenguaje común por compartir y eso lo comento porque tengo que decir que yo tenía, me hacía muchos problemas, o sea, me preguntaba mucho de no caer en el rol de la de apropiación cultural o de, digamos, tener que ir a todas con el tema de creep studies o disability studies, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos y empezamos a hablar precisamente desde la cultura, o sea, que esta falta de representación cultural de la diversidad funcional, yo ahí sentí que podía aportar algo, ¿no? Precisamente con las prácticas artísticas y culturales que iba haciendo. Y rápidamente venimos a la idea de la fiesta, que es un formato muy amplio, transdisciplinar, que nos permite ahondar en distintos géneros, a
artísticos y culturales, y para intentar, digamos, crear este nuevo espacio de encuentro y diversión para todos los cuerpos. Decimos todos los cuerpos porque eso es un proyecto que se piensa desde la diversidad funcional y no tiene siempre la necesidad de nombrarla o de visibilizarla, pero porque está ya ahí. Entonces, y en el sentido que lo que permite concomitantes es que convierte el público en sujeto activo de la producción cultural y artística, cosas que se han dicho, creo, antes también. Y entonces yo como mediadora y Antonio y María como comitentes de este proyecto somos los organizadores de estas fiestas. Y el proyecto Diversorium se pensó como un proyecto de mediación en vivo, porque lo que propone la metodología es encontrar un grupo de comitentes, es decir, un grupo ciudadano civil que tiene una necesidad o un deseo, ensayar, digamos, esa cuestión, esa problemática, ir profundizándola y luego, en un dado momento, llamar, digamos, un artista a que responda a esta necesidad. Y en nuestro caso se plantearon 4 fiestas, 3 en la Sala Apollo y una durante las fiestas populares del Poblenou, fiesta mayor del Poblenou, y la pandemia vino, hicimos solo la primera. Y vinieron 150 personas y, bueno, no puedo hablar por mí, pero fue un gran momento y la cosa que quiero remarcar también es que el proyecto ha encontrado rápidamente un vínculo también con el mundo musical, ¿no? Y sobre todo con el mundo mainstream, porque fuimos a por todas, decimos, bueno, vamos a ocupar los sitios donde no estamos. Entonces, por ejemplo, un sitio como la Sala Apollo, tan icónico, tan juvenil, tan mainstream, pues estaba muy bien. Y durante la pandemia, el Festival Primavera nos invitó también de alguna forma a estar presentes en la versión online y luego veremos un video. Y ahora estamos de vuelta porque después de la pandemia hay un embarazo, que no tenemos mucho la vida, los cuerpos, y estamos planeando la edición más ambiciosa con un artista argentino que se llama Osias Llanov, que tendrá lugar durante el Festival BAM el 23 de septiembre. Hago publicidad, lo siento, pero apuntaros la fecha porque estaremos en el espacio público, que es una grande oportunidad y también un gran reto, y luego estaremos también en otro festival, con lo cual, si queréis seguir dando vida a este proyecto, estamos encantados de recibir invitaciones. Si tenéis luego cualquier pregunta, nos la hacéis, pero yo dejo que miráis un minuto del video que hemos producido para Primavera. Muchas gracias. Gente que tenemos diversidad funcional, nos interesa especialmente romper las barreras y especialmente jugar con las posibilidades del ocio y la cultura. Se nos hizo claro que la idea de la fiesta, del ocio como algo político también, tenía mucha potencia y sobre todo que, bueno, que al final que este hacer política desde el cuerpo pues sea una cosa atravesada de vida. Ah, no.
Si queréis, puedo también enseñar el esto. Como os decías, el Diversorium es un proyecto de la asociación EMMA, cuyo acrónimo quiere decir experimentar modos y métodos artísticos, y que se desarrolla dentro, digamos, de ese paraguas que concomitantes, la asociación nacional y Fans Act Juntas, digamos, nuestro también motto. Ahora mismo hay también una convocatoria para si se quiere presentar un proyecto, con lo cual os animo a visitar la web de Concomitantes. Y ahí estará escrito todo. Los proyectos en marcha, como os decías. Bueno, aquí estamos los tres, Antonio, María, yo y Mari Carmen. Y los artistas son artistas, pueden ser, bueno, artistas profesionales, sobre todo el mundo del arte contemporáneo, y intentamos precisamente eso, responder con un artista cuya práctica tiene mucho que ver, digamos, con las temáticas que se están trabajando, que lo organiza la asociación financiada por la Fundación Carasso, que seguramente todos conocéis. Y estos somos los mediadores. No sé si me queda más tiempo. Ok. Muchas gracias, Verónica. Gracias, María. Doncs ara passem a compartir l'espai amb totes les representants de les experiències, la Roser, la Montserrat, la Maria i la Verònica. No hem rebut preguntes per part dels assistents. Encara podeu utilitzar el chat i traspassar-nos els vostres comentaris o preguntes. Així que hi vaig jo. Doncs, Roser, la Roser em diuen que ha marxat. Doncs, bueno, si apareix, m'aviseu, perquè jo no veig la pantalla. Doncs, per una part, us volíem compartir un vídeo que la Roser ens ha deixat. Lo deixem ara al chat i... Ah, mira, aquí està la Roser. Roser, ens podries fer unes parauletes sobre el vídeo que compartirem amb la gent perquè sàpiguen què és aquesta proposta? Tens el micro silenciat. El vídeo que han compartit és un clip de la lectura dramatitzada que d'alguna forma era un compendi de molt de la investigació col·lectiva que vam dur a terme amb aquest grup motor de 25 persones. Fantàstic. Doncs allà ho teniu, al chat. I, Roser, volia parlar una mica amb tu. Abans dèiem amb l'Estefania que tenim una mica el repte d'arribar al gruix de la ciutadania, no? Potser persones que quan parlem de totes aquestes coses, com que escolten paraules com diversitat, inclusió, vulnerabilitat, no es senten interpel·lades. I volia saber si el projecte de la Bona Mort, en aquest cas, que és un projecte que és més transversal, que pot afectar qualsevol persona i en qualsevol circumstància, veu trobar algun tipus de diferència en aquest sentit, no? Treballar una temàtica més comú, més compartida, i si això va crear un altre tipus de sinergia amb el vostre públic o les persones que trepitgen habitualment la panera. La diferència és que quan, per exemple, fem el projecte de la Saleta de la Panera, en el que programem projectes artístics col·laboratius, en el que els participants són alumnes de l'Escola de Belles Arts i usuaris del menjador social, encara que es barregin, tu saps la procedència d'aquestes dues entitats, no? O plataformes. I en el cas de la Bona Mort, que és un repte diferent, és un exemple de pràctiques també fet de manera diferent, tu no saps d'on venen. Tant el públic que ve a la lectura dramatitzada, que vam fer un ple, i que hi havia un caldo de cultiu molt singular perquè era com de les primeres propostes en públic que es podien fer, perquè va ser 3 i 4 de març del 2021,
ni pel públic que venia, que molts eren familiars dels propis participants o col·legues de treball dels participants, ni per el propi grup motor que es va configurar, no perquè venia d'una entitat concreta, sinó perquè va respondre a una convocatòria que es va sentir interpel·lat. I aquesta és una metodologia que a mi em sembla interessant abordar, no? De com crear un vincle amb una comunitat, no tant per la singularitat del col·lectiu específic, sinó perquè es vegi interpel·lat perquè li interessa aquell tema a tractar. Que això també era una cosa, no?, que havien sortit en les conferències de l'Àlex i de l'Estefania, de escoltar quines són les necessitats de les persones que han de ser usuàries dels nostres equipaments o de les propostes culturals, no? I l'altra qüestió que volia comentar una mica amb tu té a veure amb aquesta possible flexibilitat perquè es creïn impactes, no? L'Àlex deia aquest matí, l'impacte del centre cultural cap a la comunitat i la comunitat cap al centre cultural, no? I tot i que potser et posen un compromís, si volia saber fins quin punt es donen les estructures que tenim i els plantejaments i mandats que carreguem, donen espai perquè les identitats puguin ser una mica més flexibles, en aquest cas d'un centre cultural, un centre d'art com és la Panera, no? O quin límits trobem i, per tant, hem d'identificar i dialogar sobre ells perquè això pugui ser possible. Clar, un centre d'art com la Panera és una institució, no deixa de ser una institució, però és una institució petita amb una ciutat petita que, a més, és perifèrica. I això ens dona una realitat que és ben diferent de la que podem tenir una institució gran amb una capital com pot ser Barcelona. Nosaltres un dia ens vam entretenir a veure amb quina gent de Lleida havíem col·laborat i per un costat en sortia amb totes les regidories de l'Ajuntament de Lleida, excepció la de multes, que aquesta no hem fet mai res, però clar, sortia infància, educació, jardineria, a espai públic, totes, no? I aquesta escala humana d'una ciutat que et permet, no?, ser molt més permeable, tot i que no deixen de ser una institució, i una institució d'art contemporani que sabem que no és un tipus de llenguatge massa mainstream, no? Però que podem ser-ho si busquem trobar la tecla d'uns continguts que realment identifiquin a la ciutadania o que vulguin treballar. Estefania deia, no?, aquest tipus d'estètiques dignificants, d'orgullo loco, tot això es va tractant amb la programació expositiva, però com podem fer, com podem aterrar la programació expositiva, que està molt bé, que es tracti ja allà, però com la podem aterrar amb la nostra comunitat més propera i de forma que no només siguin usuaris receptors, sinó que siguin emissors, no? Que puguem realment crear projectes en què hi hagi una cocreació, que hi hagi una transferència de sabers, que no sigui unidireccional. I l'altra cosa que voldria recuperar de l'Estefania abans que se m'oblidi és la oda que ha fet a la mediació. Crec que és molt, molt necessari reivindicar-la, perquè em trobo que la mediació s'entén que pot dur-la a terme una aplicació digital, i m'hi trobo sovint. I crec que la porta d'entrada a que es puguin dur a terme aquest tipus de projectes és justament la mediació, que crea un vincle efectiu. O sigui, els projectes que nosaltres hem dut a terme de forma més sostenible i de forma que per nosaltres més significativa són aquells que s'han esdevingut amb una visita, hem creat un vincle de confiança i d'aquí hem pogut anar estirant i creant un projecte amb més envergadura, però que hi ha d'haver aquest vincle de confiança, no? Ha de ser efectiva, com deia, efectiva i efectiva, les dues coses, no? Però sobretot aquesta cosa que diem tots molt de les cures dintre de la institució, si no són
des de les persones cap a les persones i sabem que és recíproc, crec que no és possible. Doncs moltes gràcies, Roser. A vosaltres. Montse, volia parlar amb tu una mica dels temes de la continuïtat, no? Que ja han sigut anomenats per diferents intervencions aquest matí, també recollit pel públic aquest matí, i a mi em donava la sensació de que vosaltres sou un exemple de construcció de continuïtat, tot i que aquesta continuïtat va variant, perquè està, com deies abans, esteu en escolta i, per tant, es va transformar la forma, però el contacte és continu, no? I això permet un relat. I volia saber si penses que hi ha aspectes com la proximitat, aquesta territorialitat més d'escala humana, com deia ara la Roser, que això ho propicia, i o si també teniu pactes institucionals i polítics en el vostre territori que permetin aquest desenvolupament, o si no és el cas, no? Estàs muteada, Montse. Sí, a veure, és complexa de respondre. Sí que hi ha, nosaltres com a projecte tenim una continuïtat en el sentit de que ens presentem a un concurs amb l'Ajuntament de Girona i guanyem un conveni per 3 anys. I aquest és el segon conveni que hem guanyat. O sigui, tenim 3 anys de suport institucional. Si parléssim de quantitats, és el que es gasta un festival en 3 dies o 4 d'aquests macros. Vull dir que tampoc el fet de tenir conveni o tenir una... Sí que et dona estabilitat perquè pots projectar. Però com deia abans la Roser, com a entitat petita i modesta, apliquem a subvencions, apliquem a molts ajuts, apliquem a moltes coses per complementar tot això, no? Llavors, és difícil comptabilitzar tota l'acció comunitària que fas quan la vius constantment, no? És com catalogar quan som veïns d'un barri o com som veïns d'un poble, no? Tu ets veïna sempre, no? Per ser. Llavors, comptabilitzar quan estàs fent de veïna o de mediadora o d'artista participant en tots els processos que es donen és molt complicat, no? Per això, per la volta, és important això que dèiem de posar-se al servei en aquesta escolta activa i vas veient que van variant les inèrcies en relació a tot el que ens passa com a comunitat que habitem conjuntament un espai, no? Sí que és molt territorial, la volta, és a dir, és molt Sant Narcís, amb potes de Santa Eugènia i Salt, però jo crec que aquest projecte és extrapolable a altres barris o a altres ciutats, no? Bàsicament és que la comunitat d'artistes que l'habitem siguem partícips de la comunitat en la que viet, amb el barri. És a dir, moltes vegades diem, és la gent del barri que no s'acosta. Moltes vegades són els artistes que no s'acosten al barri. Vull dir, normalment els projectes estan en edificis que entren per una porta i desapareixen. El fet atomitzat que us deia dels espais dins de la plaça i que nosaltres tota l'activitat la fem a l'aire lliure fa que faciliti aquest tipus de propostes. Però tornant una mica al que comentaves, sí que crec que s'haurien de, i aprofito que és l'ISEC el que fa aquesta, i públics, sí que s'hauria de trobar la manera de poder dotar o de poder posar l'èmfasi en aquest treball constant, quotidià, del dia a dia, no? Aquella gota que va caient i que va generant aquestes relacions més complexes que tenen, estic completament d'acord amb la Roser, que estan basades en l'efectivitat i que en aquest sentit poden ser efectives, no? I ara ens trobem que projectes com el nostre és a costa de que la gent que estem implicades i de que les persones que venen a fer de les residències són durant uns 2 anys, 2 anys i mig, s'impliquen en aquest treball col·lectiu. És una condició per venir als nostres espais. Si no hi ha aquesta implicació personal de nosaltres que portem la coordinació i gestió, més tots els artistes que ja venen disposats a treballar pel col·lectiu, seria impossible. Sí, jo crec que això és algo transversal i que també afecta a les institucions culturals quan comença amb aquest tipus de propostes, no? Hi ha un factor que té a veure amb un compromís que és vital i present i que a vegades depassa les programacions, les calendaritzacions, però que això no treu que hi hagi una dignificació
dels processos i dels recursos, no? que s'apropen. Doncs sí. Maria i Verònica, a vosaltres us volia una mica demanar sobre quina ha sigut aquesta experiència d'arribar justament a la Sala Apolo, a, com dèieu abans, un espai que no està identificat amb la diversitat funcional ni amb una proposta d'aquest tipus. Quina va ser la proposta, la trobada amb el públic? Si va haver una comunicació específica sobre que era una proposta que estava vehiculada en part per la diversitat funcional o simplement era una proposta de festa, de gaudi, de no sé què, i que va produir aquesta manera de posar el tema sobre la taula justament des d'un lloc que normalment no el posem, no? Que és això, és el plaer, el gaudi, lo físic, la festa. Si trobeu que van passar coses diferents a quan parlem d'aquestes coses des d'un altre lloc. Verònica, tu estàs silenciada, només perquè ho sàpiga. No, potser ho explicarà millor la Verònica, de com se'ns va obrir la porta de l'Apolo. Però un cop oberta aquesta porta, sí, una de les coses amb què estàvem d'acord és que no era una fiesta per a gente diversa o per a cojitos, no. Era una fiesta. Era un experimento que se llamava Diversorium i que qui volgués, vingués. Com que hi havia alguns noms al cartell que ja són coneguts de la faràndula i de la vida nocturna de Barcelona. I ens vam preocupar perquè la mestra de cerimònies fos la Brigitte Lamour, que sortia a BTV. Bueno, això ja tenia una mica de ganxo. I a més, vam tenir la sort que la sala accessible estava just al costat d'un espai obert, que és on baixava la gent que estava a les sales de dalt a fumar i que molta s'hi va quedar. Llavors, això va ser molt interessant perquè gent que no tenia ni idea del que passava baix, de sobte es va adonar que la diversitat és sexy i que van passar una estona estupenda i s'hi van quedar. I, bueno, l'atzar i el savoir-faire de la Verònica van fer que se'ns obrissin les portes de la Sala Apolo. No, Verònica? Sí. Bueno, yo vengo del comisariado de arte, pero soy una curadora interdependiente y intento siempre en mi trabajo ser un poco itinerante y salir de las salas institucionales, porque creo que cuando se habla del mundo del arte, yo quiero estar en el mundo, no en el mundo del arte, o sea, llevar el arte al mundo. Entonces, siempre busco esos lugares. Bueno, que quizás a primera vista no piensas, ¿no? O sea, de dónde hacer este proyecto, por ejemplo. Lo más fácil quizás hubiera sido ir al MACBA o otras instituciones similares, en que ya trabajo, pero eso, la idea era ir a otros sitios mainstream, esta palabra que ha salido ya muchas veces. Y lo que, bueno, no he comentado muchas cosas porque me he hecho pillar por las emociones, pero lo que quiero decir es que, claro, o sea, es un trabajo de, bueno, de prácticas anteriores, o sea, quiero decir, de conocer el tejido cultural, o sea, las personas y unir puntos, ¿no? La constelación de, bueno, de saberes locales que uno puede tener. Y cuando decimos fiestas, o sea, es la palabra general que engloba un poco todo, quizás digo un par de cosas respecto a la dramaturgia de esta fiesta, ¿no? Entonces, decimos fiesta, pero para mí es lo que hago normalmente en un programa público y también lo que he dicho anteriormente, es un proyecto de mediación en vivo, o sea, de colectivización, o sea, de compartir, de hacerlo mientras, o sea, lo estamos haciendo mientras estamos con todos, o sea, es ensayo y presentación, es todo a la vez, ¿no? Donde el error está contemplado y
y bueno, y la alegría y todo. Y la primera fiesta que pudimos hacer empezó por una conversación, porque la conversación, como sabemos, en las fiestas se dan quizás entre un par de personas y tal. Entonces decimos, empezamos por la habla, ¿no? Entonces invitamos a un dúo que se llama Radio Cabaret, que iba muy bien con nuestra idea de hacer el cabaret, precisamente el cabaret, bueno, dar una vuelta a Cabaret Freak. Que digamos inventaron esta narrativa, ¿no?, con todos los invitados que luego íbamos a actuar. Luego hubo una hora de cabaret presentado por Brigitte, y hubieron, o sea, como 7 performances, la más distinta, o sea, hubo de un performance haciendo karate copla, o sea, uniendo, o sea, dos mundos que lo más, o sea, distante no puede estar, desde el poema spoken word sobre el paloma cojo, o sea, donde alguien acercaba, ¿no?, el discurso de homosexualidad, de lo tuido, al baile de dos personas que, bueno, aquí para comentarlo, pero una de ellas era ciega, y la transactivista Electra Insonia haciendo su concierto, o sea, hubo de todo, o sea, entonces era como también una amenaza, trabajamos como sobre la atención, ¿no? O sea, cómo se puede aguantar, cómo hacemos que la gente aguante, o sea, con la diversidad de géneros que iban pasando. Y luego, por último, dejamos a la música y el baile que hicieran, o sea, esta fusión de cuerpos, ¿no?, donde nos podemos tocar y gozar, y quizás esa magia va a pasar. Y además, solo comento esto, invitamos a la librería Caníbal también a llevar unos libros, a hacer como, bueno, una intervención también con los libros que quizás será cercano a lo que estamos proponiendo, y el colectivo Sin Hogar, Sin Dillar, que como quizás sabéis son las personas, o sea, las mujeres, el sindicato de mujeres que trabajan con la comida como proyecto político, y que les invitamos a vender su comida, que sold out. Entonces, esto para remarcar que es el diversorium, por supuesto, su palabra contiene, ¿no?, la diversidad, la diversión, el auditorium, ¿no?, es como crear ese espacio, ¿no?, de habla, de escucha y de distintas actividades, y sus subtítulos remarca un poco eso, lo que pasa ahí, artes en vivo y eso, espacio de convivencia donde intentamos abrazar todos los géneros, no solo de personas o humanos, sino los géneros artísticos y culturales, porque lo que pasa en cultura, como sabéis, estamos muy categorizados, y precisamente aquí lo que trabajamos mucho es bueno, hacer encontrar el mundo académico con el mundo amateur, bueno, el mundo arte contemporáneo, más profesional. Abrimos también una convocatoria para que haya personas que no esperamos que estén, no estén en nuestros círculos. En fin, que es también una propuesta eso, transversal y popular a la vez. Moltes gràcies a María, Verónica. Doncs tanquem aquí, estem a 5 minutets amb retard, però crec que ha anat bé. Agrair-vos molt, Roser, Montse, María i Verónica, apropar les experiències i també el discurs i tots els lligams que heu fet amb el que ja hem compartit durant el dia. Espero que estem en contacte i que passin coses arreu d'aquesta presència avui. Els assistents, doncs, farem un petit canvi en el programa. Jo tanco ara la jornada del matí i acabem amb el vídeo i ja no tornem. Recordar-vos que aquesta tarda les persones que esteu convocades al taller de comunicació inclusiva comencem amb 3:45. Teniu un link per connectar-vos amb el taller, amb l'Anna Candela. Esperem des de l'ISEC i a l'SD que aquest exercici que hem fet avui d'intentar analitzar les condicions que facin possible la inclusió, no?, posar claus sobre la taula, apropar metodologies i petits tips que a vegades hem de pensar abans d'entrar en discursos més amplis com pot ser la inclusió, hagin sigut útils. I us deixo ara amb l'última càpsula d'art, que es diu Quin gest necessitem avui, de la companyia Moveo. I amb això tanquem el matí i ens veiem a la tarda al taller. I els que no esteu al taller, doncs esperem una 6a edició l'any vinent. Moltes gràcies.